Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magic.tk. Me estoy mirando que tengo la cámara mal colocada y todo. Vamos a darnos aquí. Vamos a colocarnos bien y tal. Es que vengo corriendo como siempre, llego tarde. Vengo del restaurante del Coronel Sanders. Y vengo con el tiempo justo. Joder, madre mía. Llevo un ratito ahí escribiendo ya en el chat. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. He agregado algunas personas. Hoy voy a jugar con la cuenta secundaria, ¿vale? Voy a jugar con Drugos, voy a jugar con vosotros, pero con la cuenta secundaria. Es decir, es decir, con la cuenta free to play. Y tenemos a PLPLPLP4. PLPLP4. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, voy a poner el código en pantalla. Lo voy a poner también en el chat, ¿vale? Para que me agreguéis a la lista de amigos. Esta lista de amigos, afortunadamente, aún no está a reventar de gente. Aún. Lo voy a poner también en el chat, ¿vale? Cuidadito que hay un espacio. Después de lo de FZ2H, hay un espacio. Y luego ya MagicBlotK, la almohadilla 07346. ¿Dónde pongo esto que no moleste demasiado? Ahí arriba, quizás. Quizás aquí arriba molesta menos. Bueno, lo tenéis en el chat y lo dejo aquí arriba también. Es el código de la cuenta pequeña, de la cuenta secundaria. Y la cuenta free-to-play, vamos. Y aquí pues me agregáis y listo, ¿vale? También lo había dejado aquí que se viese, ¿vale? Ahí está. Y nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y os explico por qué estamos haciendo esto con la cuenta secundaria. Porque como pudisteis ver ya ayer y antes de ayer, en la cuenta grande no me funciona la lista de amigos, está bloqueada, no me sale la lista de amigos, me sale bloqueada, como cerrada, como que tengan algún tipo de error. Y debe de ser porque tengo la lista completa con 200 personas y no cabe nadie más. Sí, habíamos dicho lo de Historic, pero como no puedo jugar Historic con vosotros porque no tengo la cuenta, pues he dicho, pues nada, estándar. Había dicho Historic, pero es que en serio, tengo un problema técnico, el juego ya sabéis, ayer ya me pasaba y antes de ayer también, que no me deja acceder a mi lista de amigos. Y entonces, como es un jaleo sin la lista de amigos, el andar jugando, no quiero andar otra vez pasando los códigos, ¿vale? O sea, pasar los códigos por aquí es un rollo. Entonces he dicho, vamos a jugar estándar normal, lo juego con la cuenta secundaria, que ya sabéis que, a ver, no tengo muchos mazos, pero bueno, tengo 5 mazos, 5 mazos budget, 5 mazos free to play, pero son jugables, son decentes. Así que no vamos a jugar Historic, vamos a jugar estándar, ¿de acuerdo? Es que ayer dije que Historic, pero hemos tenido que hacer cambios debido a problemas técnicos del Magic Arena, ¿no? No, hoy no voy a jugar al LOL. Cuando acabe el directo hoy me voy a dormir porque estoy destrozado cuando llegue el final. Ah, Macorito también le pasa lo mismo. Gracias, Kekka, por decirlo. ¿Cuántos amigos tiene Macorito? ¿Tiene los 200 también? Sí, mira, lo estoy viendo ahora mismo. He entrado en Twitch y estoy viendo que Macorito efectivamente tiene la carita esta, tiene el muñeco con una X tachado igual que yo. Y estoy viendo a Creston. A Creston sí le funciona, por ejemplo, el Magic Arena, la lista de amigos. Y a otros jugadores, a otros pros que estoy viendo por aquí en Twitch, hay gente a la que no le funciona, efectivamente, no soy el único. Vale, ya estoy más tranquilo. Supongo que le pasará a mucha gente que tenga muchas personas en su lista de amigos, ¿no? Supongo. Efectivamente, así que no soy el único, ¿vale? Ya me siento mejor, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Como se suele decir. Vale, más gente que me quiere ser mi amiga. Aztor. Vale, entonces voy a jugar con vosotros, ¿de acuerdo? Así que voy a ir jugando como solemos hacer siempre. Según me vayan saltando las notificaciones de que queréis jugar conmigo, juego con vosotros, ¿vale? Me retáis y jugamos. Vamos a jugar estándar. Hey, pues Miranzo, me alegro mucho de que tengas ganas de jugar conmigo. Ahora echamos unas partidas. Rétame. Si me has mandado la solicitud, te he aceptado. Deberías poder retarme, ¿no? A través de la función social de Magic Arena. Buenas noches, Buditron. Bueno, buenas noches a todos. A Oneretri, a Marai, a Juanitrus, a Goblin, por supuesto, a Kezka, a Cardeus, Makarn. Fancapix también. Ah, hombre, si está aquí Prada. Buenas noches, Prada. ¿Qué tal? Me alegro de verte por aquí. Hoy no voy a jugar al LOL, ¿vale? Ayer entré, te vi, pero hoy ya no voy a jugar al LOL esta noche. Me voy a dormir, que estoy cansadísimo. Vamos a empezar la noche, venga, con Juanitrus. Juguemos con Juanitrus y vamos a comenzar con la Azorius Flyers. Tengo los mazos un pelín desfasados. Buenas, Danmeadan, ¿qué tal? Bienvenido. Tengo los mazos un pelín desfasados de esta cuenta, pero esta cuenta la voy a empezar a trabajar estos días. Voy a empezar a. Bueno, llevo ya unos días trabajando en ella. Pero voy a volver a hacer la serie free to play otra vez desde cero. Y estoy empezando a acumular oro. No sé si habéis fijado que tengo ya un poquito de oro y algunas gemas también acumuladas. Así que. Sí, hoy me toca cartitas. Obligatorio mi directo aquí. Y luego ya a dormir a la camita. Que llevo una racha. Buenas noches, Katsuhiro.
Bueno, jugamos contra Juanitrus. Yo creo que es la primera vez que jugamos, ¿verdad? No me suena ni con esta cuenta ni con la otra que hayamos jugado ninguna vez. Nos la vamos a quedar. Tenemos pocos bichus, pero tenemos un par de counters y bueno, y un truco de combate. Me gustaría que... Bueno, tener un bicho más, básicamente. Buenas, Francitorra, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, los directos todos los días, de lunes a jueves, a esta misma hora. Empezamos a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1. Mañana voy a hacer otra cosa, pero que no tiene relación con Magic. Mañana en mi canal secundario de YouTube, que se llama igual, se llama Magic Block TK, si lo buscáis en YouTube lo vais a encontrar. Bueno, está debajo del vídeo, en la descripción de este vídeo debajo hay un enlace a mi canal secundario, en el cual mañana por la tarde voy a hacer un torneo, pero de Clash Royale. Si a alguien le interesa, que se pase por el canal de YouTube, en el cual hay un vídeo en el cual explico cómo lo vamos a hacer, cómo funciona y todo eso, ¿no? Vale, sí, Keymayu, otro día jugamos al LOL. Echamos un LOL. Tú con Ekarim top y yo, como no podré hacerlo en la jungla, pues me pondré un Skarner o algo así. Buenas noches, Neo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar por aquí. Acabas de llegar justo y ya estás aquí. Pues muchas gracias, Neo, como siempre. Ya te estaba echando de menos. Justificante. No hace falta, no hace falta. Me fío de ti, de momento. Se lo podríamos contrarrestar. Se lo voy a contrarrestar porque yo creo que no va a jugar nada más detrás de esto. Malphite es más para mí. Trundle no lo juego nunca. Trundle le tengo ganas a Trundle, pero no lo juego nunca. Maestro Yi sí, pero se me da mal. Debo ser el único jugador del mundo al que se le da mal Maestro Yi en el League of Legends. Bueno, por aquí también estaba, por cierto, me había retado. Oh, no. Taurus me había retado. Y ya tenemos también a Alégrame el Día. Bueno, todo el que quiera agregarme a esta, la cuenta secundaria, ¿vale? La cuenta free to play. Nos ha quitado el Águila Empírea, que era lo que era mi plan para este turno. Nos hemos robado otra tierra. Hey, buenas noches, Naila Iki, ¿qué tal? Bienvenido. Y Leandro Lim también, buenas noches. No te había saludado, ¿no? No te había visto hasta ahora. Vamos a ver si hincha. Vale, si hincha está bien porque, bueno, pierde el turno. No está siendo nuestra mejor partida, la verdad. Buenas noches, Edosi, bienvenido. Vale, J Miranzo aquí en Twitch, pero eres Alégrame el Día. Ah, vale, J Miranzo es Alégrame el Día, vale, perfecto. Yo creo que contigo sí que he jugado alguna vez, ¿verdad? A lo mejor no con esta cuenta, pero sí con la otra. Madre mía. A ver si robamos algo. Sí, es que es eso. Con el Maestro Yi, las pocas veces que lo he jugado, te vuelves loco, te metes en medio de la teamfight y claro, te volatilizan. Estamos perdidos, ¿eh? Ah, vale, eres tú el que le tocó la gansa. Ah, es verdad, joder, pues ya no me acordaba, cierto. Claro, es verdad, es que hace ya tiempo de eso, ¿eh? Ya ha pasado un tiempo, ya no me acordaba. No creo que Paco se vaya a hacer Discord en la vida. Ya sabéis que tenemos un canal de Discord súper guapo, en el cual hay más de 700 personas, ¿vale? En ese canal de Discord. Me está pegando una paliza Juanitrus y nosotros aquí mirando. Ya es letal el turno que viene. Y no parece que esto vaya a cambiar. Paliza. Paliza, paliza. Enhorabuena, Juanitrus. Vaya paliza más pegado. Bueno, siguiente. ¿Quién está por aquí? Estaba Taurus, que le he leído. Bueno, si no, alégrame el día. Venga, va. Voy a jugar otra partida ahora con la Azorius Players. Con J. Miranzo. Ey, a Benzuan no le he saludado, ¿no? Buenas noches, Benzuan. ¿Qué tal? Bienvenido.
Mira, Maray hace una pregunta muy buena. Si quiere gastar oro o gemas en sobres, ¿qué sobres comprar? Si Teros o Trono del Drain. Si no recomendaría, si lo que quieres es jugar estándar. Si lo que quieres es jugar estándar, no recomendaría. No recomendaría colecciones más antiguas del Trono del Drain. Y dentro del Trono del Drain, Oteros, yo elegiría el Trono del Drain probablemente. Pero eso depende un poco ya más bien de los mazos que te quieras montar. Porque yo qué sé, si tu mazo tiene muchas cartas de Teros y pocas del Trono del Drain, pues a lo mejor te compensa más los sobres de Teros, ¿no? Eso depende un poco de cada uno. Muchas gracias, Neo, por poner el enlace al Discord. Hey, buenas, David Prieto, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, sí, eso, o Teros o el Trono del Drain, la que más te haga falta para tus mazos. Me voy a quitar la tierra. Creo que le vamos a ganar ya a la carrera. Hemos salido con mucha, mucha agresividad. Y voy a pagar otras dos vidas, ¿eh? Y prácticamente juegue lo que juegue, le tenemos que tirar un negar. Si es que juega algo que no sea criatura, claro. Buenas noches, Lucas Roiz. Bienvenido. Nos saluda desde Argentina. Un placer tenerte por aquí. Oh, no. Oh, no. Oh, no, le hemos ganado. Le hemos ganado porque si tiene un removal para la Sephara, la protegemos con el negar. Hemos tenido suerte de robar justo el negar. No, justo la Sephara. Con el negar y la tierra. Vale, decía sacrificar el bicho este. ¡Oh! Lo ha hecho al revés. ¿O es que ha robado justo el pastor de pesadillas? Aquí nos da igual porque todos nuestros bichos son indestructibles. Bueno, la Sephara no, pero aguanta 7. Esta partida nos ha salido muy bien a nosotros. Triple Pegaso Fiel y Sephara. Son indestructibles todos los bichos. A lo mejor no se ha dado cuenta. O a lo mejor sí, pero no ha querido conceder todavía. Oh, no. Pero aquí se acaba la partida, claro. Sí, supongo antes cuando ha sacrificado el Acecha Ciénagas y justo después ha jugado el Pastor de Pesadillas, supongo que es porque lo acababa de robar, claro. Pues una mono negra de devoción bien maja. Este mazo es bastante chulo. De hecho, este mazo contra el que estamos jugando, contra el mazo de Alégrame el Día de J. Miranzo, es justo el siguiente mazo que me quiero hacer. Que me quiero hacer con esta cuenta. El mazo de Mono Black Devotion. De hecho, fijaos, lo tengo. Ya lo mostré cuando empecé a jugar o sea, esta cuenta la retomé hace un par de semanas y os lo mostré. Y este es el siguiente mazo que me quiero montar. El contra el que hemos jugado, básicamente. Una mono negra de devoción. Con Pastor de Pesadillas, Comerciantes de Asphodel, los Acechas Ciénagas Yarok, Horno, Gato y tal. Pero me faltan un montonazo de cartas. Pero fijaos que tengo ya 11.000 y pico de oro guardados. Tengo 4 sobres de Teros. Como es la cuenta free to play, hay que ir poquito a poco. Y banquillo no tengo. Yo supongo que no tengo hecho ni el banquillo. La cuenta free to play es. Ah, sí, tengo hecho un banquillo. No sé por qué hay 14 cartas en este banquillo. Nada, este banquillo es totalmente random, creo. No, no es tan random. Nada, pero este banquillo es circunstancial, ¿eh? Supongo que copié la baraja de algún sitio para tenerla, pero luego ya la adaptaré a mi estilo. El banquillo no es el que tendré cuando. No es el que tendré cuando llegue el momento. ¿Qué pasa? ¿Nadie más quiere jugar conmigo? W Lows. Venga, va, juguemos. Me he jugado ya un par de mazos, o sea, un par de partidas con Azuris Flyers. Voy a jugar la tercera partida de Azuris Flyers y cambio de mazo. Azorius Flyers es un seguro de vida. Ya sabéis que este mazo cuesta cero. Si os hacéis una cuenta nueva desde cero, en un día tenéis este mazo entero. Un día o dos, como mucho. Sí, la Mono Black Devotion a mí también me gusta mucho. Me parece un mazo muy divertido. Me parece sencillo, humilde. Un mazo bueno, sin ser injusto. Me parece que está guay. Es un poco a lo que debería aspirar ser Magic, ¿no? Porque últimamente.
No sé, llevamos unos meses que está siendo muy duro en general todo el tema de Magic, porque los mazos son bastante injustos en general, ¿no? O sea, siempre que hay un mazo bueno es súper injusto, ¿no? No sé por qué no hay un mazo que sea bueno, pero justo, es decir, que deje jugar a los demás. Es que o te sale la mono red que te mete Filoasco en el cuarto turno y te pega de 20, o la Zoris de control que no te deja jugar. Sí, Makarm, seguramente me saldría más rentable hacer draft, sobre todo a mí que se me da más o menos bien hacer draft. Y me saldría rentable guardarme 5.000 de oro, hacerme un draft y con las gemas me juego otro draft y tal. Pero no tengo tiempo. O sea, es decir, eso sería para alguien que juega free to play de verdad. Sí, se lo puedo hacer con draft. Y para mí es mi segunda cuenta. Entonces yo ya juego muchas horas con la cuenta principal. Y además, si jugase también los drafts con la cuenta secundaria, o sea, no tengo tiempo, o sea, tendría que jugar 20 horas al día. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, quiero decir que cualquiera de vosotros sí, es lo que debería hacer. Debería, si se le da más o menos bien el draft, jugar de esa manera. Hacerte los drafts con 5.000 de oro e ir consiguiendo las colecciones completas. Eso ya lo hago con mi cuenta principal. Entonces no lo voy a hacer también con la secundaria. La secundaria la juego como si fuese una persona casual que juega un ratito los fines de semana, solo juega estándar, ¿no? O algo así. A este le vamos a pasar por encima, ¿eh? Xlaus, por cierto, Xlaus, ¿quién eres? Porque por el nick de Magic Arena no caigo en la cuenta. Pues de momento vemos que es una Orzhov, seguramente sea Orzhov de control o algo, y nos va a hacer en el cuarto turno una ira de Kaya. ¿O no? El siguiente turno somos letales. Esta es la mano perfecta, o sea, cuatro bichos en el cuarto turno. Sephara y además un Negar ahí en la mano esperando para matarle. ¿Os acordáis? Todo el mundo se ha olvidado ya. Todo el mundo se ha olvidado ya de. Del gigante que hacía Ira de Dios. Ese gigante que costaba 5 primero para jugarlo la ira. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Por el humo, por el 1, perdón, por el 1, lo siento. Lo siento por cómo ha salido el mazo, ha salido perfecto. Gracias por haber jugado, buena partida, ya digo, pero perdón porque no te he dejado hacer nada. Me ha salido una de esas manos que son perfectas y que no te he dejado hacer nada. Vamos a cambiar la Simic Flash, venga, va. Jugamos contra Aztor. Juguemos Aztor. No me dejéis muy mal delante de la gente, ¿vale? Luego van Darkaita y Ventus, ¿vale? A ver si me acuerdo. La cantidad de bugs que sigue teniendo el juego, ¿vale? ¿Se ha cancelado? Se ha cancelado solo. La cantidad de bugs que sigue teniendo. Bueno, funciona razonablemente bien, o sea, podría ser peor la cosa. Por cierto, tenéis todos el código para mandarme solicitud de amistad, ¿vale? Lo pongo en el chat otra vez, de todas maneras. Y no está por aquí Paco, he hablado con él hace un rato por teléfono. Que hemos hablado de si. A ver si vamos un día a jugar un torneo o algo. Un torneo presencial de estándar. A lo mejor vamos algún día la semana que viene a jugar estándar. A Ítaca o alguna tienda de Madrid. Así que. Hemos estado hablando de ello. Baditron, te agrego. Buenas noches, Raiden. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, estoy teniendo suerte. Me están saliendo bien. Estoy reventando, pero bueno, reventando entre comillas, o sea. No, es que ha habido. A ver, esto es como todo, ¿no? O sea, tú hay noches que te pones a jugar y las ganas todas. Y hay noches que te pones a jugar y es que no ganas ninguna. Pues esto es así, ¿no? A Legacy hace muchos años que no juego. Legacy, la última época que jugué Legacy tenía una countertop, una counterbalance. Creo que era una counterbalance que llevaba Stifle y Acorazado Pirexiano se llama, el 12-12 por 1. Creo que era ese el mazo que jugaba. Si no recuerdo mal. Bueno, es un intercambio, ¿no? No bloquea. Me sorprende, ¿eh? Pensé que iba a bloquear. Vale, hemos ganado la partida, porque si os dais cuenta, a partir de aquí es counter, 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 counter y lobo. Al Febeltep no le vamos a echar un counter. Sea, no me voy a gastar el sabotaje siniestro. Si fuese una mística, que estará así.
Sí, claro, Neo, vente a Ithaca. Te saldría bastante caro el draft, efectivamente, si tienes a jugar draft. Ocelot te pregunta que cuál es un buen win rate de draft. Pues cualquiera que esté por encima del 50%. No seamos tampoco ambiciosos ni flipaos. O sea, decir, no digas, oh, un 70. Porque serías John Finkel. Pero. Nos da. Ojo, que él también tiene counters. Vamos a jugar el pesado salvagénito, dado que no nos ha hecho counter. Ni nos lo ha matado todavía, claro. Este robo es muy bueno. Qué pena que no tengamos una tierra más. Todo lo que sea por encima de un 50% de win rate es un buen. Es un buen. Me he gastado la disputa mística y casi hasta me estoy arrepintiendo. Pero seguimos teniendo el sabotaje siniestro y el negar abiertos para contrarrestar lo que sea. Todo lo que sea un 50%, más de un 50%, es un buen win rate. No nos engañemos. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías? Voy a contrarrestar esto porque la carrera de vidas va a estar muy ajustada. Al final, si nos andamos con tonterías. Pues mira, la suya es una Azorius Flyers, ojo, ¿eh? Es una Azorius Flyers con un montón de counters. Es que estamos en un momento que casi nos compensa hasta bloquear. Voy a quedarme bloqueando con el marinero espectral. Podríamos no haber atacado y haber bloqueado al Febeltep, también es cierto, pero bueno, está ahí la cosa, ¿no? 50,01. Es que, claro, es lo que digo, un 50 está mal. No, o sea, yo creo que un 50% de win rate es un win rate decente, ¿no? Vale, esto son buenas noticias porque, bueno, si lo contrarresta, o sea, si contrarresta la mística crestada, ah, pues no la ha contrarrestado. Entonces, si nos contrarresta esta mística crestada, perdíamos. Seguramente perdíamos. Pero como ha sido lo contrario, pues seguramente ganemos ya. Voy a seguir pegando. Entonces, todo lo que sea un 50% para arriba está bien, cuanto más alto mejor. Ya digo, seguramente buenos jugadores en limitado. Es que también depende de dónde estés jugando. Si estás jugando en un GP, en un Mythic Championship, en la tienda de tu barrio, en rango mítico o en rango bronce, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Pero yo qué sé. Con que tengas un 55% de win rate ya es un buen win rate. Ya es un win rate que te va a permitir en Magic Arena subir seguramente hasta mítico con un 55%. Con un poquito de paciencia. Vale, finalizamos turno. Hey Roten, buenas noches. Has visto, me he acordado del nombre sin que lo pusieses, pero muchas gracias por estar por aquí. Y saludos a Costa Rica, por supuesto, que es la tierra de Roten. Lo juego en su fase principal para, no sé. Para, no sé. Hey, buenas noches, Seba Pagua, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? No podía bloquear con esto, se lo bloqueaba voladoras, Azor. Ha sido una partida muy tensa, ¿eh? He estado muy cerca de perder esta partida. Ha tenido mala suerte el que nos ha robado un counter más. Con un counter más nos habría ganado. A ver quién tenemos por aquí. Dijimos Darkaita. Taurus fue el primero de todos, ¿eh? O ya jugó con Taurus, por eso estaba. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que con Taurus no llegué a jugar. Venga, Taurus, juguemos, que estaba el primero de todo al principio, lo que pasa es que Magic Arena le echó y como me he acordado, pues eso.
Qué suerte, en verano allí. Aquí pasando frío, estamos en Madrid. Me ha gustado el mazo de antes, ¿eh? Contra el que hemos jugado. Ah, vale, sí. No habíamos jugado, ¿verdad? One retry. One retry. Ah, one retry puede ser. Lo que quiere decir. Hey, buenas noches, Dad Jeans. ¿Qué tal? Bienvenido. Garrapata. Lo que tienes que hacer es arriba a la derecha hay un botoncito que si lo pulsas se activan todos los modos de juego. Debe de ser que no lo tienes activado. Supongo que sabéis que... Supongo que sabéis que van a cambiar todo el lobby de Magic Arena, ¿no? O mejor dicho, bueno, el lobby lo van a cambiar, pero fundamentalmente la hoja donde se despliegan todos los modos de juego es lo que van a cambiar. Porque es un desastre. Es que la gente no encuentra las partidas. O sea, mucha gente, en serio, no sabéis la cantidad de correos que recibo diciendo: ¿cómo encuentro el evento de no sé qué? ¿Cómo encuentro el formato de no sé cuántos? No, no me aparece en mi Magic Arena porque está súper mal organizado, raro. Más que mal, yo diría raro, ¿no? Ah, quiero una tierra. Me la juego a ver si encuentro tierra. Ah, vale, draft de Teros. Es que ahora mismo no hay, claro, es verdad. No había caído en ese detalle. Le dejamos vivo ese Gatwick. Me voy a arrepentir de dejar este Gatwick, que va a estar todo el rato fastidiando, pero bueno. Bueno, pero es que me parece lo más correcto. No, Raiden, no, aquí no hay Legacy. Vale, esto ya es mucha ventaja de cartas, yo creo. Yo creo que esto sí que se lo vamos a contrarrestar. Bueno, no es que sea mucha ventaja de cartas, pero es ventaja de cartas y un 3-3 vuela. Entonces, algo hay que contrarrestar, porque si no, ¿qué hago con 6 cartas en mano si no juego ninguna? Estamos igual que antes. Podemos seguir, porque tenemos ahora un aplacar. Si él no juega nada, es que... Not bad, my friend. No está mal. No se anda con tonterías. Esta mono blue, alguien me ha puesto en los comentarios hoy. Ha sido tú. Ha sido Taurus. Ha sido One Retry. El que en los comentarios me ha puesto que tiene una mono blue. Una mono blue tempo, pero que lleva los caballeros de la tempestad. ¿No me robó tierra otra vez? No me lo puedo creer. A ver si vuelvo a jugar otro de estos para poder aplacarlo, porque... Otro búho. Le va a dar un infarto cuando vea otro counter más. Buenas noches, Corvus Marek. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, tú céntrate en tus estudios, en tus tareas. ¡No! No, ya pegaba de 5. Dame una isla. Venga ya, no puede ser. No me lo puedo creer. Aquí el problema es que va a jugar estos 3-1 y nos matan. La carrera de vidas la va a ganar de esa manera. Sí, vaya malas cruz nos hemos hecho. Muy chungo. ¿Veis? Va a jugarlos y solo con esto ya me mata. Sí, el marinero destroza al ladronzuelo, pero muere. O sea, es como cuando te pica una abeja, que muere. Tierra girada. Me he dado cuenta después. Nos vamos a tener que quedar bloqueando. Vale, esperemos que no tenga counter. En su mantenimiento, marinero espectral para poner contador +1/+1 el degollador. Vale.
y podemos hacer bloqueos a sus criaturas. Él se ha robado también muchas tierras. ¡Guau! Ahora una tasa. Nos gira el bloqueador. Bueno, la tasa no es muy importante ahora mismo. Bueno, es importante porque tiene devoción, es un 6-5. Si lo hubiese jugado... Uf, nos mata, ¿no? ¡Ah! Pues por un momento he pensado que acabamos remontando esta partida, ¿eh? Si esto hubiese sido una isla, habríamos podido echar un counter. O podríamos haber hecho otra cosa, quizás. Buena partida, buena partida. Ventus sube. He echado la partida con la Simic Flash. Hey, buenas noches, LOL Dylan. ¿Qué tal? Bienvenido. Buena partida. Vale, salimos nosotros, pero ahora... Dos islas, todos los hechizos son azules y tenemos un Octar. Parece una mono blue, pero no lo es. Vamos en busca del mana verde, que lo acabaremos necesitando. El problema de este mazo, de la Simic Flash que estamos jugando, es que le faltan cartas, le faltan unas cuantas raras, le faltan algunas tierras. Le faltan cosillas a este mazo. Pero claro, como es la cuenta free to play, pues es que no hay más que aguantarse y ya está. Se lo voy a dejar entrar. Y me acabo de dar cuenta de que va a sacrificarlo con esto. No tendría que haberlo dejado entrar, tendría que haberlo contrarrestado. Afortunadamente, Ventus ha hecho lo que yo pensé que no iba a hacer. Nos ha hecho un pequeño favor, tendré que haberlo sacrificado. Porque así habríamos perdido el ladronzuelo, él habría hecho un daño igualmente. Bueno, no sé, también desde su punto de vista a lo mejor ha dicho no, lo conservo y lo puedo volver a jugar. Eso sí, con doble horno, en cuanto robe un gato, estamos muertos. De momento es una Rakdos. Esto es una Rakdos agresiva o Rakdos Sacrifice. Yo llegué hace pocos meses con una Rakdos agresiva a mítico, pero agresiva pura. No con la de caballeros, la anterior, antes de que saliese el Drain. Habría que retomar ese mazo. Debería darle una oportunidad. ¡Ojo! Triple horno. Solo tengo que contrarrestar sus bichos. Vamos a contrarrestar eso. Ya metemos un bicho en mesa, empezamos a atacar. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor empezamos a robar cartas extra. No, porque primero jugaremos estos dos voladores. A ver si por la vía rápida de los voladores podemos ganar esta partida. Venga, juegue lo que juegue, lo voy a contrarrestar. Buenas noches, Serginho. Serginho, ¿qué tal? Sí, el evento estándar merece la pena. Es fácil recuperar el oro invertido y te llevas tres raras. O bueno, lo que sean, cartas. Creo que es... Sería tontería contrarrestar el hecho de que me haga sacrificar un veneno espectral, ¿sabes? Al final del turno jugamos otro. Si con tener uno es suficiente, dos no te sirven de nada. Y nos dejamos un counter en la mano. Merece la pena, lo que digo siempre, cualquier evento dentro de Magic Arena merece la pena si tienes un buen win rate en ese evento. Esa me gusta. Si tienes un win rate de más del 50% en cualquier evento, vas a sacar de rentabilidad. Así es de sencillo, ¿no? Y si no, pues si tienes menos de un 50% de win rate, sabes que vas a perder rentabilidad, pero entonces lo vas a hacer... ¿Es que estoy jugando contra Paco o qué? ¿Que os ha dicho que tenéis que jugar esa carta?
Y era un negar. Nos vamos a quedar también. Triple horno, pero nosotros nos hemos hecho triple counter. Claro, triple horno sin gatos, pues claro, no hace nada, claro. Ha robado muchas tierras, ha robado muchos hornos y poca chicha, como solemos decir. Darkite era el siguiente que quería jugar. Huele a que tiene un removal, ¿verdad? Lo voy a jugar esto como criatura. Bueno, un removal no creo que nos pueda matar dos bichos. Hemos tenido todo. Claro, o sea, sin meter dinero en el juego, obviamente siempre os va a costar mucho conseguir completar mazos. Voy a echar la última partida con la Simic Flash y luego pasamos a otro mazo, ¿vale? Hemos echado, creo que han sido tres, con la Thorius Flyers. Creo que esta es la tercera o la cuarta con la Simic Flash. Vamos a ir probando diferentes mazos, tampoco quiero obcecarme mucho con un mazo concreto, así vamos variando. Y bueno, todos los mazos que tiene esta cuenta, ¿no? Básicamente. Sí, el draft es cierto que es justo, igual a todos. Todos jugáis con el mismo mazo. No hace falta tener el mazo, sino que te lo haces en el momento. Está guay. Ah, obviamente esta mano yo creo que nos la vamos a quedar. Y yo creo que vamos a hacer marinero espectral en el primer turno. Sí, Ventus, lo siento, es que este mazo es así un poco asqueroso a veces. Es la última partida que juego en este mazo, que luego la gente se raya de jugar contra counters. Voy a jugar una isla. Erebos, no me parece que sea muy bueno Erebos. En la Mono Black Devotion yo no lo... No, de hecho, no suelo ver que nadie lo juegue y yo en principio tampoco lo jugaría. A lo mejor de banquillo. Pero de base... De base no le veo mucho sentido a Erebos, es que no es muy bueno. ¿Ves? O sea, mucha gente te va a comentar eso, lo que acabo de decir. Por ejemplo, Buditron dice lo mismo, que él tampoco lo metía cuando jugaba el mazo. La ha dejado en el top, la carta. Tenemos una mano bastante buena, pues tenemos un negar y una mística, o sea, tenemos dos buenos counters en mano y luego manipulación. Y él está jugando una Simic. Simic Ramp, Simic Flash. Puede que sea una Simic Flash, puede que sea un Mirror. Tierra verde, creo que me la voy a quedar. Es el segundo mana verde. Es que si no, es que este mazo tiene problemas con la base de mana. Porque me faltan, como podéis ver, si no, no llevaría Cascada, Bosque Espinoso. Me faltan tierras. Hey, Víctor, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, claro, Erebos es para llevar una copia o dos como muchísimo. Eso es correcto, ahí estoy de acuerdo. Si hubiese que llevarlos, sería para llevar solamente una o dos copias. Pero en principio a mí tampoco me... No, es que no creo que el mazo realmente lo necesite. Ey, Confused Dario Kun. Vale, buenas noches. Segunda vez en el directo, bienvenido. Entonces, me alegro un montón de que hayas repetido. Y entiendo, por tanto, que te haya gustado el directo, claro. Me he distraído. No sé si estamos en mi turno, en su turno. Vale, estábamos acabando el turno. Está jugando muy pasivo, ¿no? Solamente ha jugado una espiral de crecimiento y ahora su segundo hechizo, una druida del paraíso. Cuarto turno. ¿Cuarto turno? ¿O es el tercer turno con la espiral? No estoy seguro. Mi cuarto turno es el siguiente. Vale, lo importante es el siguiente turno contra el Starlela Nisa o el Caballero de Espinas. Ahí, cuando pagamos dos vidas, ya sabe por qué es, claro. Por la mística crestada. Hicimos bien cuando lancé ese Optar y me quedé esta tierra con un Optar.
fue lo correcto, como hemos visto, porque si no habría tenido el doble verde para la mística crestada. Fijaos lo buena que es esta carta, es una infrecuente que gana partidas ella sola. Y aquí empezamos a robar cartas. Ah, vale, pues muchas gracias. Te voy a llamar Darío, ¿no? Me alegro mucho de que YouTube te recomendase la serie From Zero to Hero y que a raíz de esa pues te hicieses fan del canal. Me alegro mucho. En el fondo la idea era esa, que ayudara a mucha gente, que aprendiese Magic desde cero y... Saludos, Blas de Lezo. Bienvenido. A ver, ¿qué hace una Simic con 5 cartas en mano que solo ha jugado 2 hechizos en el sexto turno? Estoy muy mosqueado. La madre Paola. Bienvenidos todos. Todos los que entréis nuevos y tal o tal, mirad siempre debajo del vídeo que hay una serie de enlaces que pueden resultar interesantes. Me siento tentado de robar carta. Aunque una buena opción también sería jugar el ladronzuelo. Nada, venga, vamos a robar una carta más. Es que me faltan tierras. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Se le ilumina la mano. ¿Qué tienes de arcaita? Vale, hacen respuesta a una intervención de tasa, no me importa. Uno de los problemas de la... Joder. Uno de los problemas de la Simic Ramp. Problemas, bueno, sí, es... No es... Una de las características de la Simic Ramp es que tiende a jugar un hechizo grande por turno. Y tú tienes counters para poder contrarrestarlos todos. Entonces, de uno en uno son muy fáciles de contrarrestar. Incluso de dos en dos son fáciles de contrarrestar. Es que... Es que se lo voy a dejar entrar. Sé que es mucha ventaja de cartas, vidas, etcétera, etcétera, pero bueno, está bien. Hombre, pues enhorabuena, Darío. Platino 4 con la Azurus Flyers y con la Mono Blue Tempo. O sea que sí que funcionan, que mi serie From Zero to Hero no es solamente la idea de un loco. Se ha dejado el bicho enderezado. Tenemos tres ladronzuelos, voy a jugar uno. Como criatura, para meter más presión, ¿vale? Para intentar bajar su total de vidas lo antes posible. El cementerio él tiene... Nah, tiene tres cartas, vale. Era por saber cuánto iba a tardar en poder jugar Uro desde el cementerio. Sí, estamos jugando con Drugos. Manuel Tristán. añádeme, ¿vale? El código. El código lo pongo en el chat, ¿vale? Está puesto también aquí en pantalla, en la parte de arriba lo puedes ver. Cuida que hay un espacio. F2H, espacio, Magibloteca, armadilla... O sea que sí que tiene counters, ¿eh? Creo que es un buen momento para gastar este aplacar. Y tiene otras dos tierras enderezadas. Ojo, a lo mejor tiene otro counter. Se ha dejado el druida por eso, para tener 5. Guerra de counters. La suya no es una Simic Ramp normal. Ay, sí tiene dos tierras. No me he dado cuenta. Claro, quiero decir, en lugar de haber tirado el negar, le he dejado... Ay, Dios, he gastado la placar en nada. Bueno, sí, ya me he dado cuenta de que puede pagarlo, pero me he dado cuenta tarde, cuando lo ha pagado, básicamente. Well played. Well played. Qué maestro. Soy un mendrugo. Buenas noches, Gundreken. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, Buditron, tú tranquilo. Contra ti jugaré también así. Pero voy a intentar ganar igualmente, ¿no? Sí. A ver, tenemos por aquí a Buditron, Darío Kun, Ocelote. Bueno, ahora juego contra los tres. Well played. Oye, ¿y ese icono? Ah, por cierto, Neo. Lo estabas pidiendo y te lo he dado. Ya tenemos emoticono de Doraemon, creo. Pruébalo. A ver si te sale. Tenemos emoticono de Doraemon. Aprovéchalo.
Ahora sí se gira. O sea, ¿ya no tiene contest o qué? Sí, me tenéis que silenciar porque si no seguramente acabé comentando cosas que den información. Ah, no, me lo tienen que aceptar, vale. Bueno, que sepáis, el emoticono de Doraemon lo he subido esta tarde, pero es que Twitch revisa manualmente. Hay una persona. Cierto, cierto. Venga ya. Una mística crestada. Hay una persona que revisa uno a uno los emoticonos que sube la gente. Me está fastidiando, ¿eh? Mañana, estará el lunes, que es el próximo directo, ya estará disponible. Lo he subido esta tarde, pero tardan unas horas en aceptarlo. Las camisetas en masa las produciré a mediados de marzo. O sea que aún queda. Porque durante este mes de febrero hacemos el concurso del dibujo. Haré hasta el 21 de febrero. El 1 de marzo haremos una encuesta a ver quién gana el concurso de dibujo para hacer la camiseta. Tiene 5 cartas en el cementerio. Y bueno, y entonces la votación durará una semana. Venga, voy a intentarlo otra vez. La votación durará una semana. A ver si esta vez no la lío. Así que a partir del 7, 8, 9, 10 de marzo más o menos, encargaré las camisetas. Y haré un anuncio, haremos. Bueno, os entraréis, lo voy a poner por todas partes: en Facebook, en Twitter, en el Discord. Supongo que haré un vídeo sobre ello. Mira, 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 tengo un negar. ¿Y si en lugar del negar me gasto el sabotaje? Tiene el 2 de maná, ¿eh? Venga, va. Voy a traer el sabotaje. Por uso eficiente del maná. ¿Tienes otro counter? ¿Tienes una placar, un negar? Venga, ya no puede ser. No, roten aquí. Aquí hay gente que juega Magic físico. No puede ser. Me está dando asco. Y eso que está jugando un mazo parecido al mío. Nos va a ganar la partida. Por la carrera de vidas. Vale, tenemos 6 de maná. O sea que podemos hacer, por ejemplo, mística crestada más negar. Podría haber hecho un Unsummon a esto, pero habría sido una jugada bastante mala. Tiene 7 cartas en el cementerio. O sea que parece que va a intentar jugar una mística crestada, ¿no? ¿Cómo me ha dolido esa mística crestada? ¡Hala! ¡Cuántos retos! Vale, vamos a intentar contrarrestar eso con la mística crestada. Y así ganamos presencia en mesa. Por favor, no me lo contrarrestes. Nos ha ganado. Buena partida, nos ha ganado, nos ha ganado. Nos ha ganado. Ah, nos ha dado de nuestra propia medicina. Buena partida, Kaita. Mola tu mazo. Es una mezcla entre Simic Ramp y Simic Flash, no me la esperaba. Cuando he empezado a tirar counters me ha pillado por sorpresa. Ha habido un turno que he fallado yo, ha sido un misplay por mi parte, que he tirado un aplacar cuando tenía maná y no me he dado cuenta. Y tendría que haber tirado yo mi negar, tenía un negar y no lo he usado. Vamos a probarla por cambiar, ¿vale? Mono Red. Vamos a la monorred. Ojo, es una monorred de bajo presupuesto, no es buena. Sí, eso es, lo ha contrarrestado con criatura y mi negar ya no valía. Fallo mío, garrafal, ¿vale? No tiré el negar cuando tenía que hacerlo y gasté el aplacar, que no sirvió para nada. Y ahora que necesitaba el aplacar, tenía el negar, claro. Así que, culpa mía. Partida perdida, merecida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buditrón. Montaña campeón ferviente. Ya sabéis que no me gustan esas cosas. No me gustan esas cosas. Hey, New Age. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Oh, segundo turno y no juega nada. Eso es rarísimo.
Y Víctor, estás dándole caña con la monorred de Seth Manfield, ya estás casi en diamante, enhorabuena. Eso es que le has dedicado un ratillo. No se sube a diamante en 5 minutos. Claro, este mazo no lleva filo ascua. Creo que no tengo ningún filo ascua en este mazo. No creo que bloquee. Sí bloquea, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, dos tierras. Nos vienen de lujo. Matemos esto. Antes de que se nos vaya de las manos. Uf. Palabras mayores, ya, ¿eh? Bueno, ¿qué necesitaríamos robar para remontar esto? Dos similares escenarios seguidos. Y que esto crezca y tengamos muchos hechizos que jugar. Sí, es lo bueno de la monored. La monored gana muchas partidas, las gana muy rápido y hay que pensar poco. Está bien. O sea, Sergiño dice que empezó en Magic Arena y en un mes, el primer mes, llegó a Mítico con Monored. Lo cual tiene bastante mérito. Tiene una carta en mano y esto tienes que tener menos cartas que él. Así que lo voy a gastar. Da un poquito de pena, pero lo vamos a gastar. Da un poquito de pena porque perdemos la efectividad del ladrón de los ricos. Mira, era una tierra, así que daba igual. Pero bueno, creo que había que matar esto, sí o sí. Sigue atacando, pega de 4, o sea... ¡Ay, pero no ataca! No ataca, ¿eh? Nah, ataco. Si quiere intercambiar con el gigante, me vale. Es que en cuanto tiene un filo ascua o cualquier cosa, nos mata. Así que era lo que teníamos que hacer. Mérito ninguno. Copiar la Menguret que subí yo. Y ya está. Es que es un mazo muy bueno. Venga, va. Filo ascua y perdemos. Creo que este mazo no tiene filo ascua, por cierto, el nuestro. Nos mata, ¿no? 10, 12, 16... Sí. Si hubiese hecho un bloqueado, quizás, al Torbran... Pero si hubiese hecho un bloqueado, no... Esto es común, por cierto. El cabrero de Frontarroca es común. Lo digo porque podría aprovechar un segundito y a lo mejor intentar meterlos. Porque fijaos cómo está este mazo. Este mazo lo montamos antes, bueno, mucho antes de que saliese Teros. Monored Budget, a ver. A ver cómo está este mazo. Ah, no, sí que llevo el cabrero de Frontarroca. Llevo 4. Dos Torbran, un Frenesí Experimental. Lo que no tengo es ninguna filo ascua. ¿Tengo un filo ascua? Vale, es que ¿sabéis lo que pasa? Que antes no se llevaba filo ascua. Voy a meter el filo ascua. Y de hecho creo que podría meter uno más. Tengo un comodín mítico. Y el siguiente mazo que me quiero montar... El siguiente mazo que me quiero montar, que es la Black Devotion... Yo creo que no lleva ninguna mítica, ¿no? No lleva ninguna mítica este mazo. Vale, voy a hacer lo siguiente. Vamos a... Voy a seguir jugando con la monored. Ahora sí voy al listado de amigos. Voy a meter un filo ascua más. Voy a meter un filo asco más. Gastamos el comodín mítico que tengo. Ya tenemos dos filo ascuas. Y dejamos el mazo un poquitito mejor que antes. Perfecto, vamos a ello. Es que claro, es que antes no se jugaba filo asco en la mano roja. Lo de filo asco es relativamente nuevo. Claro, no llevo Rankle, es cierto. Pero no, Rankle no creo que encaje. No creo que sea. No llevo Anax, no, porque Anax es nuevo, es de Teros. Aún no los tengo. De hecho, no tengo comodines para poder canjearlos.
Pero como ya os digo, esta semana... ¡Ey! Buena nit, Nailaiki. Bienvenido, ¿qué tal? Esta semana voy a seguir trabajando con esta cuenta Free to Play. Me gastaré el oro que tengo en comprar sobres de Teros. Como Anax es infrecuente, los conseguiré y los meteré en este mazo. Pero es cierto, no me acordaba yo de eso. Venga, va. A ver si juega un bichín de primer turno. Se lo matamos con el choque y ya empezamos a meter presión con el ladrón de los ricos. ¡Oh! ¡Fua! Vaya salida. Encima nos chafa el ladrón de los ricos porque ya tiene una carta en juego directamente nada más empezar la partida. ¡Ey! Buenas noches, Kiko Ajenjo. ¿Qué tal? Bienvenido. Una azul blanca de cosas. Azul blanca de cosas. Ojo, ¿eh? Era una llanura, ¿no? Sí. Vale. Buenas noches. Pues aquí estamos jugando con Drugos estándar. Estoy con la cuenta secundaria, con la cuenta pequeña. El código está arriba, en la parte superior izquierda de la pantalla. Tenemos... Él tiene 6 cartas. Vale, perfecto. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buen robo! Esta tierra es Marvelous. No sé por qué he hecho esto antes de atacar. A ver qué sale. Mira, esta no la íbamos a jugar ahora. Así que... ¿Qué mazo es? ¿Qué mazo es? ¿Y por qué ha jugado esto en su turno si lo podría haber jugado en mi turno? Es una Thorius con línea mística de la anticipación. ¿Por qué sacrifica el huevo en su turno? Esto está mal, tenéis que esperar siempre al turno del rival, porque yo si veo dos tierras enderezadas y esto en mesa, tendría muchas dudas sobre qué hacer. Voy a gastarme los choques. Más que nada para que esto suba a 4-4. Vale, un Dobbin. No voy a gastar el turno en jugar un Dobbin. Creo. ¿O sí? Sí, quizás no sea tan mala idea. No me da la mana. Es que el Dobbin le cuesta uno más lanzar artefactos instantáneos y conjuros al oponente. Y como he visto que tiene artefactos, a lo mejor el Dobbin le afecta. No sé. No sé si ha merecido la pena. Es que tampoco quería jugar yo más bichos. No quería jugar más bichos porque si tira ahora una ira, me mata a todos los bichos que tengo en mesa. Entonces habría sido... Vale, un 3 feria. 4 choques y gano, efectivamente. Nah, esta partida creo que ya la tenemos. Otro Dobbin. Vamos a jugar ahora en nuestro turno, que él está girado. Pero también es... A ver, esto sí tiene que hacerlo en su turno, porque si no, no puede activar las habilidades de Teferi, ¿vale? Pero lo del huevo lo ha hecho en su turno y podría haberlo hecho en mi turno. Mientras sale el cielo. ¿Veis a lo que me refería? Sabía yo que un rasgar el cielo podía tener. Lo hago ahora para que no me lo pueda contrarrestar. Y jugamos otro gigante aplastahuesos por si... por si gana 3 vidas. Como lleva huevos de estos, puede ganar 3 vidas si subir a 4. Así somos letales igualmente. Y además hacer objetivo al gigante le cuesta 2 daños. Es mejor el gigante que el cabero de Frontarroca. Sobre todo en esta situación. Destrucción presagiada, pero no tenemos mana para jugarla.
Algo ha fallado ahí. Algo ha fallado ahí. Las cuentas no le han salido o algo, ¿no? Algo ha fallado en ese bloqueo, yo creo. Yo creo que él tenía algo y le ha fallado algo. El mazo era interesante, ¿eh? No estaba mal. ¿Quién estaba por aquí antes? Wefnef. Wefnef es el que más tiempo lleva. Wernef, perdón, Wernef. Esa es cosa el problema del nombre de Wernef, que como empieza por W, en el listado me aparece siempre abajo del todo y parece que siempre es el último, pero estaba atento. Era el que iba a continuación. Bueno, Víctor, muchas gracias por haberte pasado. No ocurres mucho. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Mira, Juan Intrus ha llegado a Mítico hoy por primera vez con Monored y lleva solamente 2 meses jugando a Magic Arena. Ojo, ¿nos la podemos quedar? ¿No se quedó una mano así en el Mundial, en el Top 4? Seth Mumfield, en su última partida, o en su penúltima partida, se quedó una mano como esta. No sé si os acordáis, durante el directo lo estuvimos comentando. Uy, Sky de Fuegos de la Invención, probablemente. Pues se quedó una mano y le salió bien. Salió de mana a bicho, tiró Fuegos de la Invención, iluminó el escenario, encontró tierra. Vale, salgo con Escupebrasas, porque viendo lo que ha jugado hasta ahora, casi seguro que no va a tener una criatura de coste 1. Y hacemos más daño con el Escupebrasas. Y hemos robado tierra. Al rico top deck, oiga. ¿Cuál es el gran problema aquí? Tendría que haber jugado el ladrón de los ricos, quizás. Voy a jugar a operador a la fuga. El gran problema, como siempre, contra Jeskai es que te haga clarín de tercero. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Juego el vaporador y le fuerzo a hacer un clarín este turno. Y si no hace el clarín este turno, a lo mejor el vaporador sube a 4-4 al siguiente turno. Es lo que voy a intentar, que suba a 4-4. Si no tira el clarín ahora. Entonces necesitaríamos... Bueno, ahora veremos. A ver si sale bien la jugada. Si el clarín... O sea, al iluminar el escenario facilita encontrar tierra, por eso me he quedado la mano. Es casi peor el Teferi que cualquier otra cosa. Y encima robamos otra tierra. Ey, espera. Un pantano. Ojo, que a lo mejor no es una Jeskai de Fuegos normal. Venga, aquí voy a forzar un poquito más de la cuenta. Si tiene el clarín, pues perdemos. Y ya está. No pasa nada. Así es la vida. Bueno, viendo el color negro, ahora vemos que puede tener más cosas una parte del clarín. Puede llevar incluso a rasgar el cielo también. Juegos más... Clarín, rasgar el cielo... Vale. Lo sabíamos, contábamos con ello. Mal turno. Mal turno. Mal turno, pero podemos con él, ¿eh? No está perdido, ni mucho menos. Necesita jugar ya con quinta tierra. Pero tiene que jugar un buen pino ahora. Lo tiene. Ah, es una Jeskai. O sea, esto es una Jeskai de Fuego de la Invención. Lo que no sé es por qué lleva un pantano. No lo necesita. Vaya porrazo. Qué buena partida, ¿eh? Nos ha pegado una buena paliza. Buena paliza, Werner. Buena paliza. Well played. Sí, curvó bien, realmente. Y nunca sabremos para qué lleva el mana negro. A lo mejor lleva un pantano random nada más. ¿Quién está por aquí? Voy a volver a... Como ya he jugado todos los mazos que tengo en esta cuenta... Ah, no, la Mono Blue Tempo no. Vamos a jugar el quinto y último mazo que tengo en esta cuenta. Buena paliza, Wernef. Buena paliza. Quería decir buena partida, pero es cierto, ha sido una buena paliza. La que más pegado. A ver, me han respondido, ¿vale? Me han respondido de Wizards. A ver qué me dicen de lo de que no puedo acceder a mi lista de amigos.
Vale, o sea, no me dicen nada. Me dicen que espere, básicamente. ¿Qué ha pasado? Se ha salido de la partida. ¿Quién era con Tigre? A ver. O sea, con Manuel Tristán. Se ha caído, ya no está aquí. Me ha desaparecido él. Se ha perdido la conexión. Bueno, pues continuamos con New Age y luego Shade y Me. Vale, ahora está aquí otra vez. Pues Manuel, ahora jugamos, ¿vale? Que es que se ha caído. Te habías caído o lo que sea. Si no, Wizards me ha escrito que no, que ya me respondí. Y les he dicho, vale, muchas gracias. Daos prisa, por favor. Ya lo sé, lo siento, Manuel, no te preocupes, ahora jugamos. No es el fin del mundo. Estamos dejando de ganar partidas. Cuando hemos empezado con las Azurius Flyers, las ganábamos todas. Y con las Simic Flash, más o menos también. La cosa ha ido a peor ya cuando hemos pasado a la mano roja. Vale, doble tierra blanca negra. Mira, ¿ves? Wernef. Yo lo dije, dije, lo mismo lleva un pantano random por el Kenrith. Pues era eso, entonces. Vale, pues nos ha despistado bastante. Cuando hemos visto el pantano, yo estaba diciendo, un pantano, qué raro, ¿para qué será ese pantano? Uf. Corvus Marek. Pregunta que para cuándo los eventos de. Los eventos estos para conseguir estilos de cartas, los de los dioses y tal. No sé para cuándo eran, pero no debe quedar mucho ya. No, se refiere a unos eventos que anunciaron que iba a haber entre semana, de lunes a miércoles, para conseguir estilos de cartas. O no eran esos. Esto sí que hay que contrastarlo con una Mono Blue Tempo. Vale, aquí la parte buena es que un marinero espectral con cuatro tierras jugando contra control es muy bueno. Su mazo es de control, cuidado con eso. Voy a volver a hacer lo mismo, yo creo. Lo vamos a salvar. Ya sé que tampoco es que tengamos un reloj muy rápido, ¿no? A sus 17 vidas. Pero mira, le hemos impedido ganar 6. Voy a jugar doble marinero. Si tiene una ira o lo que sea. Bueno, robaremos carta con los marineros. Y luego con el Gatwick, así que tampoco pasa nada. Las tierras de Teros valen 3.000 de oro cada una. O sea, en total las 5 valen 15.000 de oro. Y sí, podrían haber puesto un evento. Y esa cosa que es un poquito más especial, que todo el mundo lo quiere, haberlo regalado con el evento o algo así. Sí, los eventos esos son uno cada fin de semana. Los eventos de los que estás hablando. De los dioses, con los artes alternativos y todo eso. Es que se supone que para este mes de febrero-marzo, estos 2 meses de febrero-marzo, se supone que iba a haber varios eventos. Ya lo sé, Neo. Ya sé que precisamente porque todo el mundo los quiere, las ponen de pago. Pero desde un punto de vista empresarial, no conviene hacer enfadar a toda tu gente. Oh, y es verdad. Ahora el juramento de Kaya lo vamos a pagar caro. Mira, aquí Sabio Errante nos confirma que los eventos del Festival de los Dioses comienzan la semana del 22 de febrero. Es que a veces no ganar dinero, no ganar una miseria, mejor dicho,
Dejar de ganar un poquito de dinero te hace ganar mucho más por otro lado. Ay, oh no, oh no, me atopeya. O sea, es decir, a lo mejor por intentar ratear a la gente esos 3.000 de oro que no ganan... Sí, New Age, te has ganado. Bien jugado. Vaya paliza. A lo mejor el hecho de intentar ganar esos 3.000 de oro que no ganan nada realmente, lo único que hacen es hacerte gastar oro. Ey, Discrecia, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Que no ganan nada realmente, pero quiero decir que a lo mejor el hecho de ganar muy poco dinero rateando ahí a la gente y haciéndola sentir mal, lo que sea, te hace perder mucho más en el futuro, ¿vale? Hay empresas que lo gestionan de una forma totalmente distinta, ese tipo de cosas. Vale, estaba Manuel Tristán. Vamos a jugar otra partida con la Mono Blutempo. Buena partida, New Age. Otra paliza me han pegado. Al principio del vídeo habéis dicho, ah, oh, estás por ahí pegando palizas. ¿Y ahora qué? Ahora estoy yo recibiéndolas. Vaya rachita. Ya pues unas cuantas partidas perdidas seguidas, creo, ¿eh? Y si no todas... Si no son seguidas, seguidas, unas poquitas sí que hemos perdido. ¿Qué solicitud? No tengo ninguna solicitud de Chris ahora mismo. En esta cuenta. A lo mejor la tengo en otra cuenta, pero la otra cuenta la tengo bloqueada. Oh, White Winnie. Vale, un emparejamiento difícil. Ah, no. Es que se lo puedo dejar hasta vivo. Pero bueno, no vamos a andar forzando. Gastemos el aplacar. Si llego a saber que robaba el Ansamon, lo habría dejado entrar. Elliot. El de la teoría heliocentrista. ¿Lo puedo contrarrestar? Sí, sí me deja. Ay, Dios. Todo problemas. Nada, contrarrestémoslo. No me deja, no me deja. Cuando está en la pila no es criatura. En serio. Qué raro, ¿no? Ah, vale, se refiere a quién le pongo el contador más uno, ya me extrañaba a mí eso. No me sonaba que eso fuese así. Me sonaba que los dioses estos son criatura en todas partes, siempre, excepto cuando están en juego y no tienes la devoción, ¿vale? Por eso me extrañaba que no me dejasen. Vale, ahora ya sí. Ahora esto ya está más controlado. Con tres Ansamon en mano que tenemos, la cosa está bastante mejor a nuestro favor. Y quizás hacer esto ahora tampoco es ninguna locura. Robamos una carta, tenemos en mesa un bicho que va a girar los suyos, etcétera, etcétera, está guay. No, como que nunca es criatura, siempre es criatura. Además lo pone aquí, criatura. Lo pone en la caja. Es criatura siempre. Pero mientras tu devoción sea menor que 5, Elliot no es criatura. La parte del texto en general hace referencia a cuando está en juego. Vale, atacamos. Y esta partida, creo que esta sí la vamos a poder ganar. Sí, sí, bueno, claro, ya lo entiendo. O sea, lógicamente si gastas oro en las tierras no lo tienes para otras cosas y te obliga a te fuerza a comprar sobres con gemas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no va a pasar. Lo que va a pasar es que... A ver, sí va a pasar, pero no todo el mundo... No todo el mundo que digan que se gaste el oro en eso. No, a ver. No el 100% de las personas que se gasten el oro en las tierras se va a gastar el dinero real en comprar gemas para comprar las cosas que no tiene. No sé si me he explicado.
A lo mejor lo hace un 30% de la gente. Eso depende de una cosa que en microeconomía se llama la elasticidad precio de la demanda. Vamos, que depende de muchos factores. Todo, es que todo depende de muchos factores. Al Gatwick. Pues a lo mejor me lo subo a la mano. Es que esta partida, a pesar de ser un emparejamiento difícil, ¿eh? Lo que pasa es que lleva negro. Bueno, es que no es un mazo normal, ahora que me estoy dando cuenta. El mazo de Manuel Tristán es un mazo fantasía. Claro, no puedo atacar, le quedan 4 vidas. Ah, se lo he leído la mitad. Ah, perdona, Neo, es que has puesto un tochazo de texto y yo estoy aquí jugando. Y también atendiendo la partida, atendiendo un poco a todo el chat en general, que no había leído entero. Lo siento, Manuel. Lo siento, es que me ha salido bastante potente. Ah, mira, Chris, ahora sí te tengo. Vale, perfecto. Se ha caído todo el mundo que me estaba retando, se ha caído y ya no está aquí, ya no me aparecen. Así que voy a esperar unos segundillos a que me llegue el reto de alguna persona o lo que sea. Podríamos hablar... A ver, es que es un tema... Supongo que en las plantillas de estas empresas tendrán economistas. O Cerote. No hemos jugado a Cerote, ¿no? Voy a jugar la última partida con Mono Blue Tempo y repito el ciclo desde cero. A ver... No me responden los de Wizards. Pues nada, nos tocará esperar. Bueno, Chris, no te preocupes. Ahora jugamos en la siguiente, ¿vale? Pero que conste que voy a jugar con Azorius Flyer, que no es moco de pavo. Templo del Abandono. Y la tira para abajo, vale. Si es una grula agresiva, tenemos dos Unsummon. Tenemos buenas cartas, pero no creo que sea agresiva jugando dos tierras giradas en el primer turno. Me voy a guardar el Optar para más adelante, porque ahora mismo tampoco lo necesitamos. Y a ver si con los Optar, el Optar y los Unsummon hacemos muy grande el Degollador. Temur. Esto ya me cuadra más con salir con dos tierras giradas. Vale, vamos a dejar que lo resuelva, vamos a dejar que se descarte y jugaremos el degollador después. Y ojo, porque tercer turno vamos a tener dos Unsummon, un Optar y un Sabotaje Siniestro y no sé si va a poder remontar eso. No sé si habéis visto el vídeo que he subido por la tarde a YouTube con el mazo del suscriptor que vimos ayer, que me ha parecido buenísimo. El mazo de combo de Historic de Alejandro Hernán. Vale, ¿qué se ha descartado? Un Optar y una intervención de tasa. O sea que todavía no tenemos información de a qué nos enfrentamos. Pero viendo esto, Temur Reclamation, ¿no? Podría ser una versión rara. O una Temur de encantamientos. Por la ansia de sentido. Ahora veremos. Otra ansia de sentido, main phase. Lo vamos a contrarrestar. Porque estamos en su turno. Tenemos otro counter en mano. Los bichos... No sé si lleva criaturas. Así que si juega alguna criatura se la subiremos a la mano con el Unsummon y ya está. He jugado el Sabotaje Siniestro porque parece que está buscando tierras. Ya, así se las denegamos. Y porque además crece el degollador y además hacemos escrutar. O sea, había muchas razones para hacerlo. Eso, por ejemplo, sí lo dejo entrar. Parece que está buscando tierra. La ha encontrado. Otro templo. Muchas gracias, Neo, por echar una mano por ahí a la gente. What? Eso va a entrar. Eso también.
Uy, tengo aquí mensajitos en el Twitch. Ah, vale, muchas gracias, muchas gracias. Ahora lo leeré más tranquilamente. Lo he visto así muy por encima el mensaje. Te respondo ya. Me interesa mucho. Vale. Pues game over, ¿no? Lo siento, Celote. Lo siento, Celote. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a continuar con la Azorius Flyers. Y jugamos contra Chris, que está. ¡Ay, Shady! Espera. Bueno, venga, Chris, que estaba antes ya también. Y Shady, ahora voy a por ti. Volvemos a la Azorius Flyers, ¿vale? Que es con la que hemos empezado de la noche. Por cierto, tenemos olvidado el tema del mazo de Temur de Aventuras, que lo podría estar jugando cada día y sé que estaría ganando un montón de partidas con él. Vale, no está mal. Un par de counters. Si os dais cuenta, llevo muchos counters en los mazos. ¿Por qué? Porque como es una cuenta free to play y elegimos empezar por el color azul. ¡Oh, qué rabia! Y empezamos con un mazo que lleva azul, azul y blanco, la Azorius Flyers, porque era súper baratísima y era buena, muy buena. Claro, entonces claro, empiezas con esas cartas blancas, azules y es lo que tienes. Por eso muchos de los mazos que tenemos en esta cuenta pues son así. Hicimos bien en jugar llanura primero, porque como podéis ver, todo lo que nos está saliendo, o sea, nos ha permitido jugar dos criaturas en este segundo turno. Otra orzo de ganar vidas. A ver qué juega ahora. Horadar apasionado. La buena noticia es que si contrarrestamos las criaturas que juegue con el aplacar, podríamos haber bloqueado, ¿eh? Uf. Nos falta un maná. Me voy a quedar enderezado para contrarrestar juegue lo que juegue. Y el siguiente turno hacemos halcón más Sefara. Me acabo de dar cuenta de que tiene 4 de mana. Nos la acaba de liar bastante. Bueno, pues el siguiente turno. No pasa nada. Ya por gastar el counter. Pillar mana blanco para poder hacer Halcón de Sanador más Sefara. Y quién sabe, lo mismo remontamos esta partida. Esperemos que no tenga removal para Sefara. Si tiene removal para Sefara, prácticamente habremos perdido. Nos falta un maná para poder hacer el negar. ¿Buena partida porque me matas la Sefara o buena partida porque no me matas la Sefara? Buena partida porque no nos mata la Sefara. Si es que da igual. Voy a dejar. Nada, deberíamos dejar algún bloqueador más ahora que lo pienso. Metemos de 9 volando. Le dejamos a 9. Pasamos turno. Buenas noches, Bubuino. ¿Qué tal? Bienvenido. Somos letales. Buena partida, no me fío. O sea, tengo aquí un negar para contrarrestar lo que sea. Nos pasan dos. Y no voy ni a jugar el Marinero Espectral porque tenemos daño letal.
Vale. No me fiaba, ¿eh? Yo pensaba que me estaba baiteando algún fallo o lo que sea, Chris. Tenías costes 5 y 6 en mano. Yo no me fiaba, yo pensaba que algún truco, alguna trampa tenías y todavía me remontabas la partida, ¿eh? ¿Quién estaba por aquí? Shady MF, juguemos. Que estaba ya de antes, de hace un rato. Te tocaba. ¡Hala! Vale, es que estoy mirando cosillas para el tema de las camisetas y tal, y va a estar muy guapo. Tenemos cuádruple bicho azul en mano, así que voy a pagar 2 vidas para salir con bicho azul este turno. Y el siguiente turno, pues ya veremos. Generalmente merece la pena salir siempre de hada malhechora, por si robas más hadas malhechoras, jugarlas y robar cartas extra, ¿vale? Esa es la razón. Y aquí... por no pagar más vidas a lo loco, sin saber lo que tiene nuestro rival todavía, aunque vamos a tener que pagar las vidas, ¿vale? Pero el siguiente turno podemos hacer tierra enderezada más doble marinero. Si es una Simic, contra esta salida lo tiene muy mal. Incluso aunque nos juegue el caballero de espinas, el 5-6 que tiene alcance... incluso aunque juegue el bicho el 5-6 bloqueador, se va a comer otro ataque de 5 ahora. Y luego ya le sobrepasamos, creo. Vamos a ver qué es lo que juega de cuarto turno. Lento. Arrecife despertado es muy bueno, muchísima ventaja de cartas, pero con lo que nos hemos robado... es demasiado lento, claro. Vale, lo que digo, ahora, aunque nos juegue un caballero de las espinas, 5-6 con alcance, yo voy a seguir atacando igualmente. Tira de calla verde-azul. Claro, si fuese un mazo con blanco... ¿veis? A esto me refería. Si fuese un mazo con blanco o con negro, estaría bastante preocupado. Pero al no tener blanco ni negro, estoy bastante menos preocupado. 2 tierras, ¿eh? Solo vemos tierras y elementales en su mazo. Es un mazo, una Simic de elementales. Bueno, una Simic Ramp, ¿no? Y es lo que decía. Lo único que tengo que hacer es atacar. Esto está medio hecho. O sea, quiero decir que no tiene ningún mérito lo que estoy haciendo porque es muy lineal, muy pim pam pum y ya está, ¿no? Sí, yo también tengo ganas de camisetas. Esta camiseta quedó muy guapa. Y en los próximos dibujos, ya veréis cuando haga la encuesta, la haré la semana que... bueno, no, la semana que no, quiero decir. El 29 de febrero acaba el concurso de las camisetas y haremos la encuesta. Una encuesta que durará una semana, hasta el 7 de marzo más o menos. Con votaciones para ver cuál es la camiseta ganadora y la segunda posición. ¡Wow! No hemos ganado esta partida al final. Necesitamos robar un ladronzuelo atrevido... oh, claro, no me acordaba. Este mazo lleva 4 ataques alados. No me acordaba de los ataques alados. Ganamos ya, ¿no? Sí, no. Le dejamos a uno. Le dejamos a uno. Con el ataque alado. Esto es mejor. Vaya top deck. Vaya top deck entre comillas, porque nos hemos robado... muchas tierras. Hemos tenido suerte. ¿Tienes algo? ¿Tienes un ladrón? No, no tiene maná. Hemos tenido suerte. Hemos top deckado un ladronzuelo atrevido justo cuando lo necesitábamos para ganar esta partida. Ladronzuelo más ataque alado. Lo siento, Sadie. Me lo he top deckado. Es que es verdad. Llevo 4 ataques alados y yo creo que es el primero que nos sale, ¿no? Pero digo, en toda la noche, en todas las partidas que juego con este mazo. Vale, lo que digo, esta serie, la serie From Zero to Hero, la cuenta Free to Play, nació porque yo quería mostraros que había un mazo que era el Azorius Flyers,
que era un mazo muy bueno y súper barato. De hecho, se puede hacer incluso sin los sin las sefaras. Sin las sefaras, el mazo es igual de bueno. Lo importante son los ataques alados y un montón de chinches pequeñas, y ya está. Sí, Chris, sería muy complicado organizar un torneo de Magic Arena con suscriptores. Sería muy complicado por el tema del registro de las partidas y ese tipo de cosas. Esa es la razón. El registro de las partidas, los tiempos de las rondas. Hay plataformas, hay páginas que lo hacen, que te ayudan a ese tipo de cosas. Pero para mí es un jaleo, o sea, sería para mí un quebradero de cabeza tan grande que no me lo planteo a día de hoy. No me lo planteo. Yo lo que espero es que algún día, sueño, ¿no? Pero espero que algún día en la plataforma Magic Arena haya una opción de torneos privados y que pueda organizar yo un torneo. Y cuando se pueda hacer eso, ojo, cuando se pueda hacer eso, vamos a hacer torneo todos los días e intentaré hacer premios. O sea, intentaré dar premios con los torneos. Y va a ser brutal. ¿A qué nos enfrentamos? Es una Goblins. Es un mazo de trasgos. Es una Gruul Goblins, ya verás. Me lo imagino. El siguiente turno va a jugar el Grunguly. Lo veo venir. No, las diferencias de horario tampoco son tanto problema, porque si lo hago a esta hora, entre las 10 de la noche de España y la 1 de la madrugada de España, los españoles pueden jugar. Y Latinoamérica también puede jugar. Le voy a dejar matarme eso. Ni siquiera tengo. Si me hubiese matado al Conde Sanador, a lo mejor sí lo contrarrestaba. Me voy a quedar con tres aplacar enderezados. Le vamos a contrarrestar lo que juegue y ya está. Un Krenko. Es un trasgo. Tampoco indica que sea un mazo de trasgos. Pero ojo, ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Aquí nuestro amigo Katint juega Krenkos y Dopadores para poner muchos tokens. Nos falta robar una tierra más para poder hacer Hada y aplacar. Hey, buenas noches, Magnuza, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Ya era hora, ya era hora. Ya llegas tarde, ¿eh? Uf, esto a lo mejor habría que dejarlo, pero tengo el counter. Y si no lo gasta ahora, me da la sensación de que no lo voy a gastar después, así que lo gastamos y listo. Ya tiene 4 de maná, ¿sabes? Pocas cosas más vamos a poder contrarrestar con este aplacar. Es mejor gastarlo, aunque sea en una carta mala, a no gastarlo. Aquí podríamos hacer el más 2 más 1 sobre el Halcón de Sanador y jugar. O sea, al tener 3 de maná, podría jugar esto primero como conjuro y luego como criatura, pero no. Lo voy a jugar únicamente como criatura. Nos dejamos 2 de mana enderezados y tenemos mana enderezado para un aplacar o incluso un ataque alado y salvar a nuestros bichos de un barrio de llamas o yo qué sé. Ahora sí que tiene el mana. Así que lo que vamos a contrarrestar es el dopador o lo que sea. Vale. No es para tanto un Krenko. Vale. Vale. Nos podemos comer un ataque de 2. Nosotros somos letales. Tenemos un aplacar por si juega algo muy gordo y un ataque alado con el que somos letales el siguiente turno. Así que no está mal. No está mal, pero no nos gana. No nos gana, así que. Pero nos ganaba en 2 turnos. Es un mazo de trasgos, solo lleva trasgos. Ahora, Katin, me gustaría que nos explicas en el chat de qué va su mazo, si es exactamente lo que parece. Lo siento, la vida no es justa. Mira, Trakim dice que también que empezó una cuenta nueva desde cero y tiene una mono roja que solo lleva 8 raras. Y que ya estás donde estás, en oro 2 y llegarás a platino fácilmente. Seguro. Bueno, vamos a ver. Era un mazo de trasgos, efectivamente, Katy, me lo estaba imaginando. No te han salido chispas y llevas chispas también.
Yo estaba esperándome Grunguli, me imagino que era Grunguli, cosas de ese estilo, ¿no? Y cartas para luchar. Ah, es verdad, claro, también las emboscadas de Domri. Venga, va. Vamos a abrir los sobres de teros, ¿de acuerdo? Tengo 4 sobres de teros. Vamos a abrirlos a ver qué sale. Estoy pensando en la mono negra de devoción. Así que aquí tiene que venir un pastor de pesadillas. Un pastor de pesadillas estaría genial. O un comodín mítico tampoco está nada mal. Es lo mejor que te puede salir de un sobre. Venga, pastor de pesadillas. ¿Hay alguna otra rara de teros que se lleve en la mano negra? Dado que las infrecuentes no son negras. No hay cartas negras en este sobre, excepto esta que es malísima. Loto de Nyx. Se podría jugar en una mano negra de devoción. Mira, comodín infrecuente, comodín común, eso está genial. Templo del abandono que no necesitamos. El mejor es el raro. Nada. Y la rara, el jabalí veneciano. Vale. A ver, ¿qué es lo que nos faltaba del mazo? Si nadie me reta, paso, ¿eh? Sigo con esto. Yo quería... No nos ha salido ni siquiera un comerciante plomizo de Asfodel. Ni un arrastrar al inframundo. Que son cartas infrecuentes de Teros. No nos ha salido tampoco un Timaret, joder. Ni una carta de las infrecuentes, que hay unas cuantas de Teros. No nos ha salido ninguna. Luego del Drain, a ver cuántas infrecuentes tenemos. Mira, tengo 18 comodines comunes. Este mazo no lleva ni una sola común. Es lo malo. 4 poco comunes. Lo malo es que lleva muchísimas infrecuentes. Aquí está New Age. Venga, pues New Age. Juguemos contigo. Neo, te compraste una caja de teros en físico y no te sale ni un solo jabalí. ¡Qué suerte! Mira, una rara que no tienes que tirar a la basura después. Claro, claro, ese común puede ser ya... Esa común, o sea, perdón, ese comodín mítico se puede convertir en el tercer filo ascua de la cuenta. ¡Ojo! 3 filo ascuas. Ya parece una cuenta de pago. Ya no parece una cuenta free to play como era al principio. Y notificación... Hombre, Dantevil, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas gracias y bienvenido a las suscripciones. Esta mano, bueno, no está mal. Buscaremos el azul con el pasaje de leyenda. Y tenemos jugada de primer turno y de segundo turno, así que no está nada mal. Te salió bastante bien Neo, entonces. Bueno, me alegro. O sea, te salieron muchas tasas y raras buenas, ¿no? Y templos, los templos también son importantes, hay que tenerlos, y van a estar 2 años. Es que lo bueno de esas cajas, o sea, de esas cartas de las tierras, que van a estar 2 años en estándar, las vas a usar un montón. ¿Por qué estáis todos jugando Simic? ¿Qué os pasa con Simic hoy? Está todo el mundo jugando con Simic. Esta música que está sonando me suena a mí que tiene derechos, ¿eh? Me van a echar para el vídeo. Voy a saltar. O sea, me van a quitar la monetización, aunque tampoco importa mucho. Porque solo me quitan la monetización de YouTube. No la de Twitch. Así que da igual. Pues si quieres mandarme el mazo, Katint, mándamelo a mazo del suscriptor @magicloteca.com. ¿Cómo es posible que nos haya jugado una tasa y nosotros todavía no hemos jugado nada? Estamos en problemas, ¿eh? Me voy a girar. A ver, Neo, te salieron 2 Elspeth. Eso es venderlas rapidito porque ahora valen dinero. Pero es posible que en un futuro ya no valgan dinero. Un Ashiok, un antiguo florecido de Nyx, una Clotis, un Erebos y una Nilea. O sea, un montón de míticas. 2, 3, 4, 5, 6 míticas en una caja. Eso no es normal, ¿no? Vale, la buena noticia es que con Águila Empyrea le matamos a esa Nisa. Y ojo, le ha atacado a la Nisa, pero si le hubiésemos atacado a él, le bajábamos a 11 y éramos súper letales en el siguiente turno. El problema de dejar a la Nisa viva es que sus bosques generan el doble de mana, bueno, su único bosque, pero genera el doble, lo puede enderezar y sacar otros 2. Creo que le matamos, ¿no? Si robamos tierra, ganamos este turno.
Si robamos tierra, le matamos este turno, salvo que tenga un ladronzuelo o algo. Vale, aquí el truco es el siguiente. Atacamos con todo. Hacemos ataque alado. No tengas un counter, no tengas nada. Lo tiene, en serio. No tengas un ladronzuelo tampoco. Porque entonces no puedo hacer Sephara. La idea es que el ataque alado tendré a las cuatro criaturas. Vale. Le dejamos a uno, que ya es mala suerte. Y jugamos Sephara. Imaginad que me la roba con un agente de la traición. No pasa nada, me la subo a la mano con el ladronzuelo atrevido y la vuelvo a jugar. Y aunque me la quitase, yo creo que le matamos igualmente. Aunque me la quitase con un agente de traición. Croxa, mira, Eneo, si lo miras desde el punto de vista positivo, no tienes Croxa, no te han salido Croxas en la caja. No te puedes quejar de la cantidad de míticas que te han salido, pero Croxa no se está jugando. Competitivamente hablando, no se está jugando. Y esto es una de las razones por la que la Simic a veces no me gusta, a veces como que no hace nada. Te quitan la Nissa o te quitan el agente de la traición y se ha quedado en nada, en un montón de tierras y generadores de maná. Ataque alado es muy bestia, en este mazo la verdad es que es una burrada. Vale, vamos a hacer una parada de un segundo, no hay sorteo hoy, ¿vale? Ya se me han acabado los códigos, de momento no tengo códigos. Hago un sorteo, o sea, voy a dejar esto, voy a coger mi botellita de agua y continuamos, dame un segundo. Vale, estamos de vuelta. ¿Quién estaba por aquí? ¿Contra quién no haya jugado? Pues contra R1 José que estaba esperando de antes. Vamos a jugar también. Bueno, Arcane, muchas gracias por haber estado por aquí. Buenas noches. No, no hay sorteo. Draymond siempre está ahí. Siempre está vigilándome. Mira, Magnuza nos comenta la experiencia. Se montó la Azorius Flyers y llegó a Mítico con ella. Se la montó en octubre, noviembre y llegó a Mítico. Es que mucha gente me lo dijo, mucha gente cuando empezamos esta serie. No, yo no inventé el mazo, ¿vale? El mazo ya estaba por ahí, ya era conocido, había gente que lo jugaba y tal. Hombre, quizás yo hice mi versión, lo típico, modificas 3, 4, 6 cartas del mazo. Y os dije, mira, este mazo. ¿Qué filtro sepia? Que no es ningún filtro sepia, es mi color de piel, soy sepia. Yo os dije, mira, este mazo es súper barato, te lo puedes montar con muy poquitos comodines y muy poquitos sobres que abras ya te lo montas. Es una mono red. Vamos a dejar que se gaste el choque. No tiene choque. Y mucha gente me escribió diciéndome que habían llegado a Mítico con el mazo, ¿eh? Bueno. No ha hecho nada ni en el primer turno ni en el segundo turno, lo cual tampoco está mal. Voy a pagar dos vidas. No sé, o sea, sí, yo puedo cambiar un poco el tono de la webcam, pero así está bien. Este tono está bien porque no es ni muy brillante ni muy oscuro. No, esto no, no es. La iluminación del foco, a lo mejor podría cambiarlo.
Gente que se broncea con la luna. Gente color mole. ¿Cuál es el color mole? Pero jamás sepia, dice Corvus Mark. ¿Cómo me troleáis? Vale, esta mano, a ver, que viene por aquí. Vale, tenemos una buena posición en la mesa, ojo, ¿eh? Este segundo halcón de sanador, ya veréis, estas viditas que nos va a dar extras. Le vamos a asustar, ¿vale? Al menos por un segundo su corazón ha dado un vuelco. Aunque solo sea un segundo. ¿Qué buscamos? Una isla. Para compensar, para tener una llanura y una isla. Bueno, no hay problema. Le matamos en dos ataques. Aunque haga Filoasqua, no nos mata. Tenemos 16 vidas y el siguiente turno ganamos con ataque alado. Este mazo es muy bueno, es que es muy bueno. Para lo sencillo que es. 4 y 4, 8 y 4, 12 y 3, 15. Nos deja uno, ¿eh? Bueno, podríamos bloquear, ¿vale? Podríamos bloquear, realmente no nos deja uno. De hecho, podemos bloquear y aún así matamos con el ataque alado. Pero ojo, nos ha dejado a uno, ¿eh? Nos dejaba uno, he hecho el bloqueo innecesariamente, pero nos dejaba uno de vida. ¿La Monored es un buen matchup para este mazo? Bueno, uf, es que la Monored es tan buena que no estaría tan seguro. ¡Hombre, Kezkak! Con Kezkak no he jugado. Voy a cambiar de mazo, que he jugado ya unas cuantas con la Cyrus Flyers y quiero darle variedad al directo, ¿no? Que no juguemos todo lo mismo. Buenas noches, Eskark. Oscar. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Otro atraco, es que atraca mucho la Azorius. Wow, y Magnuza en diciembre llegó a Mítico con la mono verde Stompy. Es una pena que antes era muy buena, pero la mono verde Stompy ha desaparecido del metajuego por culpa de la Azorius de control. Es que la Azorius de control te come, es que no puedes ganarla. Imposible. Sepia, voy a intentar mirar los controles de la cámara, ¿vale? A ver. Ya no estoy sepia. A ver si le meto más contraste, menos contraste. Si lo único que puedo contar, co tocar. Me gusta así. Así se queda. En blanco y negro. Me he hecho muy mayor con los años. Por tanto, hablar del color sepia. Directamente, blanco y negro. Me he quedado esperando como si fuese un templo para hacer el adivinar. Y no, no, es unas cascadas bosque espinoso. Ganas una vida. Estamos jugando vintage. Hoy jugamos vintage. Joder, Kezkak, me vas a ganar. Siempre que juego con Kezkak me gana. Oh, que esta isla es buenísima. Necesitábamos el segundo maná azul para poder hacer Mística Crestada. Y tenemos también el aplacar. El aplacar se hace peor cada vez que juega un nudo. Me he quedado pálido, me he quedado muy pálido. Después de la partida anterior. A ver si nos bloquea. Ahora nos hace bloqueo, crecimiento gigante. Y nos mata el bicho. Cinco de maná, pero él ya sabe lo que tengo. Otro uro. Sí, todavía hoy es jueves. En la universidad no se llama jueves, se llama juernes. Los jueves es de salir y nadie va los viernes a la universidad. ¿Qué clase de loser va a clase un viernes? ¿Habéis visto cómo qué buena educación os doy?
hemos tirado una tierra para abajo y ha salido otra tierra, por supuesto. Ojo, que le van a ganar los degolladores. Él con sus 3 uros en el cementerio. ¿Ves? Sinix me confirma la teoría. Él los viernes no tiene clase. El jueves. Jueves de alcohol. ¿He jugado tierra o se me olvidó jugar tierra? Es que como él tiene tantas en mesa que me he liado. Creo que sí había jugado tierra, ¿no? Saber lo que viene, claro. ¿Le puedo tirar un negar? No, aplacar, aplacar. Luego a lo mejor me arrepiento. De todas maneras, tiene 26 vidas. Tiene 26 vidas porque ha estado todo el rato ganando vidas con los suros y bloqueándonos con el bicho ese. Ahora tenemos, ojo, tenemos doble counter y robacartas con el marino espectral. Y yo hace un rato estaba quejándome de que perdía siempre con Kethkak. Lo tiene muy difícil para remontar esta partida. Ha pagado 2 vidas. No. He jugado tierra. Es que voy todo el rato pensando que me faltan tierras. Cree que tengo otro counter, pero no lo tengo. No me da para la mística. Pero solo tiene 4 de maná, claro. Ah, le da para jugar Nuro. Puedo jugar Nuro, pero su Uro es más pequeño que mis degolladores. Ah, mira ahí la disputa mística ahora. Solo podemos atacar. Tiene un bloqueo fácil, ¿no? Al 7-6. Si hubiésemos tirado el negar en su momento, en lugar del aplacar, lo sé. Pero son ese tipo de decisiones que tienes que tomar en el tercer turno sobre algo que va a pasar en el séptimo turno, ¿no? Que ha sido un poco la situación. Si en lugar de haber gastado el aplacar hace unos turnos hubiese gastado el negar, ahora habría tenido el aplacar disponible o viceversa. Un Kenrith que contrarrestamos con la mística crestada. Y si juega algo más, disputa mística, ¿no? Wow. De todas maneras, está muy de moda Simic. Casi todo el mundo. O Simic, bueno, era una Avant la que estaba jugando Kethkak. Estoy de blanco y negro porque es Juernes. Ponsati, no he jugado con Ponsati. Luego New Age. Voy a devolverme el color, ¿vale? Que me veo ahí muy, muy pobre en la pantalla. ¿Cómo se devuelve el color? ahí estoy. ¿Veis? Es que enseguida esto, el control, se pone demasiado colorado. Ahí se ve sepia, como dice Neo. Es que Neo no sé por qué dice que se ve sepia. Ahí se me ve demasiado brillante, ¿no? Ah, yo creo que se refiere a esto, ya entiendo. A ver. No sé. Ya no sé devolverlo esto a la normalidad. Bueno, así se queda. Nos la quedamos. Por cierto, si os dais cuenta de que no me sale nunca el emboscador de manada nocturna, estoy muy colorado. Es porque este mazo lleva solo 2 copias, creo. No porque no quiera, es porque no las tengo. No consigo un término medio adecuado. A ver ahí. A ver ahí cómo se me ve. Se me ve menos sepia, Neo. Se ve sepia, le falta color azul. ¿Pero qué pasa? ¿Eres técnico de imagen o qué? El padre de mi mujer es técnico de imagen. Ha sido técnico de imagen de... durante... control de imagen se llama. Durante 40 años en televisión española.
ha sido, digo, control de imagen de Televisión Española durante 40 años. Y siempre que viene a casa, siempre me coge la tele. Oh, no, me atropella. Eso es un problemón, ese bicho. Si lo llego a saber, me habría gastado el negar casi para eso, ¿eh? Siempre que viene a casa está dando la tabarra, dando la turra con el tema del color de la tele y ese tipo de cosas, controlando ahí el contraste. O sea que si me ve, se mejora ahora, ¿no? Yo creo. Muy buenas noches, Etoxi, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas noches, Malaquías, también. ¿Malaquías? ¿Malaquías eres quien yo creo? Vamos a gastar el negar. Vale, no, no pasa nada porque podemos subir solo la mano. Azul, azul, verde, verde. Vale, perfecto. O sea, como digo, como tenemos dos ladronzuelos, podemos subirle tranquilamente la mano. O no. O no, porque le hace objetivo a la druida del paraíso, claro. No había pensado en esa posibilidad. Pero bueno, claro, si la deja enderezada no hace nada. Así que, salvo que tenga algo para darle vigilancia, como lleve ojos de loca. Ahora tenemos el lobo, ¿eh? O sea, tenemos muy buen turno. Haga él lo que haga. Da turno. Es el momento del lobo. A ver si no nos lo mata. No creo que nos lo pueda matar con Nagrul. Ha sido listo porque quiere robar esas cartas. Pasamos turno. Lo importante es poner tokens con el lobo. Y va a robar las cartas. Ha sido listo. No ha querido girar la druida del paraíso porque efectivamente se la habríamos subido a la mano. Y nos sigue haciendo daños con Clothis. Ah, saca maná. Vale, saca maná extra. Podría haberse exiliado sus criaturas del cementerio para seguir haciendo daño. Pero ha preferido el maná. Vale, un montón de ventaja de cartas. Mira, la druida del paraíso. Esa va a entrar. Lo que no va a entrar es lo siguiente que juegues. Y le vamos a subir el Clotis a la mano, yo creo, con ladronzuelo atrevido. Ahora veremos qué hacemos. Va a depender de lo que le haga. Es cierto, ahora que lo pienso, como pregunta Simix, que si la Simic Flash la tengo por el canal. En vídeos en YouTube está subida. Y lo que no tengo. No hagamos tonterías. Vamos a contrarrestarla. Y listo. Así empezamos a meter presión de verdad en esta partida. Y ojo, que él tiene un 5-4. Bueno, un 5-4 que le podemos subir a la mano, claro. Si decide girarlo. Vale. Hace tiempo que no subo estos mazos a mi Etherhub, que estarán en algún sitio del Etherhub. Pero hace mucho tiempo de eso. O sea, los subí hace ya bastante, claro. Esta partida está siendo una partida muy guapa, ¿eh? El mazo de Ponsati me está gustando. Es una Gruul. Gruul. Con Clothis, no es una grulla agresiva normal, tampoco es de fuegos de la invención como la que estoy jugando yo últimamente, pero es bastante original, es bastante interesante. Bestia buscada, entra. Y ahora, en función de lo que se gire, pues le subimos a la mano una cosa u otra. Si solo vas a atacar, es que le ganamos prácticamente el turno siguiente. Es que tenemos triple ladronzuelo. Vamos a subírselo a la mano y lo jugamos, el ladronzuelo. Y ya digo, es que a la carrera le tenemos ya bastante contra las cuerdas. Ala, Neo, has puesto el emoticono en blanco y negro también, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer con los emoticonos? Esta tierra nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque nos permite jugar
doble o incluso triple hechizo el siguiente turno. Este ataque también nos viene bien, yo creo. Si quiere bloquear al emboscador con... No, es que lo va a bloquear. No lo vamos a hacer. Atacamos con todo, nos mata uno de los 3-3 con el 5-4, ¿vale? Pero le pasan 9 de daño. O 6 si decide hacer doble block. Hace un rato estaba así. Sí, estaba en blanco y negro, estaba tristísimo. Estáis ahí troleando con los emoticones a tope hoy. Bueno, como siempre. Vale, entonces la cuestión es que ahora en este siguiente turno podemos hacer degollador más doble ladronzuelo y ganar la partida. El emboscador es el que gana la partida. El emboscador nos ha puesto ya 3 o 4 tokens de lobo y se nota mucho la diferencia. ¡Ojo! Y Clotis, a lo tonto, nos ha quitado un montón de vidas y le ha dado un montón de vidas. Estaría casi muerto si no fuese por Clotis y nosotros estaríamos enteros. Pero aquí se acaba la historia. Se ha girado entero. O sea, tiene... A ver qué hace el ataque. Ataca con las dos ahora. Pues mira. Le vamos a subir los dos a la mano y le matamos, creo, del golpe. Tiene algo. Vale. Nos mata el degollador salobre. Vale, subimos toda la mano. Hemos ganado, pero vamos, clarísimamente, gracias al emboscador. Ha marcado una diferencia enorme en esta partida. Estoy mirando el chat, estoy memes con mis caras por todos lados. Bueno, memes, emoticonos. Para arriba, para abajo, de un lado, de otro, blanco y negro, color. No ataca. Si hubiese hecho doble ladronzuelo, ganábamos. Pero ganamos igualmente. Bueno. Ha sido buena partida, ¿eh? Ha sido muy buena partida en el fondo. Al final ya sí, se nos ha decantado muy a nuestro favor. Ese ataque final muy bueno. Buena partida, Ponsati. Ha sido muy buena partida. Llevas una Gruul muy interesante. Me ha gustado mucho el mazo. Nada, vamos a jugar otra partida más con esta. Para ir cambiando. Montaña Caballero. Efectivamente, eso va a ser lo siguiente que vamos a ver, ya veréis. Bueno, por cierto, para los que les interese, por si alguien no se ha enterado, no tiene que ver con Magic, pero mañana por la tarde organizo un torneo en directo de Clash Royale, por si os queréis apuntar. En mi canal secundario, esta mano qué mala es, mi canal secundario, esta también es bastante mala, pero nos la tenemos que quedar, que está justo debajo del vídeo, lo podéis buscar, lo podéis encontrar. Hay un vídeo que he publicado hoy explicando cómo va a funcionar, ¿vale? Mañana en directo va a ser... De 6 de la tarde a 8 de la tarde. Va a ser un directo de 2 horas en ese canal secundario de YouTube que tengo. Voy a hacer un directo en YouTube. Directo a un torneo de Clash Royale. Por si a alguien le interesa. Aunque yo creo que a los que les interesa ya se han enterado. Sinix, ahora mismo no me acuerdo. Refréscame la memoria o me lo pasas por mensaje privado. Porque eso que me comentas, que me dijiste hace unos días y tal... Es que no sé. Es lo que digo muchas veces. Que recibo tantos mensajes... Cada día, correos y comentarios en los vídeos y en redes sociales y todo, que yo ya no sé ni qué he respondido, ni qué no he respondido, ni nada. O sea, me tenéis que echar una mano. Hombre, Sinix, pues muchísimas gracias. Justo estabas preguntando. Gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece muchísimo el apoyo. Eso era, tenía que ver con eso. Pues very good. Si quieres apuntarte al torneo ese de Clash Royale, muy fácil. Ve a mi canal, que está justo abajo del vídeo. En el vídeo que he subido hoy en el canal lo explico.
Es que hay una función dentro de Clash Royale para jugar torneos privados. Cosa que le falta a Magic Arena y sería brutal. Lo que pasa es que la opción de torneos privados de Clash Royale está un poquito escondida. No se ve a simple vista. A ver si robamos una isla. Si robamos una isla para poder hacer Mística Crestada, sería una buena jugada. Te digo, en el vídeo lo explico. Ah, es verdad, vale, ya entiendo que te faltaban unos pocos días para la... que tenías otra suscripción Twitch para irme a dar. Pues muchas gracias, muchas gracias. Es verdad, se me había olvidado. Y este, el touchdown. ¿Cómo os divertís, Edosi? ¿De qué va el mazo de New Age? Es una Esper de control, eso está claro, ¿vale? Porque es una Esper por los colores, azul, blanco, negro. No ha jugado nada más que un removal. Quinto turno. Venga, juégame el Ashiok, que estoy con la mano calentita. Bueno, con el aplacar. Bueno, muchas gracias, Manuel Tristán, por haber estado por aquí. A ver si nos vemos en la siguiente. El lunes, el siguiente directo. Me parece a mí que como no robemos tierra, no vamos a poder ganar esta partida. Qué bonitas las tierras, ¿eh? Tres Fer y... A ver si nos deja contrarrestarlo. Pues ese Teferi, pues como que nos rompe toda la estrategia. Oh, por fin llegó la tierra. Pero llega tardísimo. Tardísimo llega. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? Con la mano que tenemos. Y encima nos mata el marinero. A ver, se lo podría subir a la mano y luego aplacarlo. Pff, ¿y qué? Y conseguimos con eso, es que no conseguimos nada. Lo voy a jugar como bicho, al menos para en un par de turnos atacar al Teferi y matarlo. Aunque... Ah, mira, estoy leyendo el chat y justo todo el mundo poniendo la donzuelo, cierto. Sí, es la única opción. Oh, no. Ah, New Age es contra quien jugamos antes que nos jugó este mismo mazo y también nos aplastó. New Age ha venido aquí a dejarme mal. Nos ha destrozado. Solo con esto ya nos ha ganado. Con 15 vidas que tiene. No me voy a rendir todavía, pero vamos, podríamos rendirnos. Sí, con New Age jugué antes, vale, es cierto. Hey, buenas, Heber, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno, pues van bien, como siempre, muy divertidas, muy variadas. Estoy jugando con la cuenta secundaria, con la cuenta pequeña. Vamos a intentar romper también la cuenta pequeña, a ver si llegamos a 200 amigos también, como en la grande. La grande digo romper porque se ha roto. En la cuenta grande ya no me salen. Ya no me sale la lista de amigos, se ha roto. Hey, Rabbit Doom, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Se me ha bloqueado la cuenta de amigos en la lista de amigos en la cuenta grande. Pues llegar a 200, supongo. Venga, va, sí. Creo que no. Bueno, a ver, no hemos perdido todavía, pero no hemos, o sea, nos ha aplastado, vamos. Nos ha aplastado. Buena partida, buena partida, buena paliza. Bueno, pues. A ver, vamos a ver. Voy a comprar sobres de Teros, ¿vale? Con estos 11.000 de oro que tengo. ¿Para qué? Para completar la Mono Black. La Mono Black lleva cartas que son del Trono del Drain, pero lleva más cartas de Teros que del Trono del Drain. Entonces, vamos a comprar unos sobrecitos de Teros. Voy a gastarme todo el oro en sobres de Teros. Sí, sería mejor un draft, pero no os preocupéis por eso. Esta cuenta es una cuenta free to play experimental.
Entonces, sí, lo óptimo que yo recomendaría a todos que hicieseis, si fuese vuestra cuenta personal, pues sí, lo óptimo, si se os da un poquito bien el draft, es jugarse draft y sacar esas cartas de los sobres. Pero, como esta cuenta es solamente para jugar construido, y yo lo que quiero es hacerme este mazo, necesito los sobres ya. Y no voy a dedicar horas y horas a jugar drafts con una cuenta secundaria. Eso lo hago con mi cuenta principal, ¿no? Esto para mí es una cuenta secundaria, digamos, experimental. Entonces, lo que os decía, de este mazo me faltan los cuatro comerciantes plomizos, me faltan los cuatro arrastrar al inframundo, me faltan los cuatro pastores de pesadillas, ¿no? Me faltan dos espantos de la amargura, los cuatro Timaret. O sea, fundamentalmente cartas de Teros. Por eso creo que lo óptimo es comprar los sobres y abrirlos, ¿no? Y de hecho, a ver, si tengo una cuenta por ahí, tengo una tercera cuenta. Y esa tercera cuenta tiene 14.000 gemas. ¿Sabéis por qué tiene 14.000 gemas esa tercera cuenta? Porque un día compré 20.000 gemas para usar esa cuenta y la dejé abandonada. Y ahí se quedó con 14.000 gemas. Y aún así me hice esta nueva desde cero como experimento para el canal. No me deja tener más emotes, 5 emotes. Y de hecho, hay 4 emotes ahora mismo. Del canal específicos, quiero decir. Y el quinto me lo están aprobando. Es que tienen que aprobártelo. Así que mañana o pasado mañana estará disponible. Sí, vamos a comprar. Vamos a abrir estos sobres. Entre, mira, ya tengo dos comodines raros. Uno mítico. Cuatro poco comunes. 18 comunes. Entonces, la cuestión es abrir estos sobres. Y ver qué nos va saliendo. Que nos pueda servir para el mazo de devoción. Mira, esta carta es buena. Se puede jugar en el mazo de devoción. Así que primera infrecuente buena que abrimos. Y la de la tormenta. A ver, siguiente sobre. Bueno, un comodín común. No nos sirve porque el mazo no lleva comunes. Y la rara es Thrinks. No nos sirve tampoco. El listado del mono black. De hecho, voy a hacer lo que me estáis pidiendo. Es verdad, el listado de los mazos. Voy a subirlos ahora mismo a Letterhub, ¿vale? Para que los tengáis. Entonces, os digo. Dadme un segundo que eso lo hacemos a continuación. Cuando abra estos sobres, subo los listados de los mazos a esto. Un Erebos, mira, una mítica. No está mal, pero no la pensaba yo jugar en un. Lo hemos comentado hace un rato, ¿verdad? Hace un rato hemos estado hablando del tema de Erebos en la Mono Black Devotion. Se puede llevar una copia. Yo no la llevaría porque no me gusta demasiado, ¿no? Comodín común, vale. Hey, buenas luces, Sion. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, a mí lo que me está. Mira, un comodín infrecuente. Está genial, un comodín poco común. Lo que me gustaría es que me saliesen comerciantes, plomizos de Asfodel y el anticriatura ese negro. Lamia. Sí, realmente lo de aquella cuenta que dejé con 14.000 gemas, algún día los usaré para hacer draft, efectivamente. Sí, por hacer draft yo puedo hacer draft aquí en el canal cuando quiera, porque tengo gemas y compro gemas para crear contenido para el canal. Cuando penséis en la monetización del canal, ¿dónde va? Pues en parte va a fundírmela en gemas, en dinero va al canal generalmente. Entonces, si quiero jugar draft, puedo. No me está saliendo de todas maneras nada de lo que necesitamos. Sobre todo las infrecuentes, no nos salió ni una de las que queremos. Otra mítica, por cierto, otra mítica. El mazo no lleva míticas, el mazo de la Mono Black Devotion. Nada. Un comodín raro, por cierto. Ya tenemos cuatro comodines raros. O sea que, bueno, ya podemos conseguir unas cuantas cartas del mazo. Nos quedan solo tres sobres. A ver si en alguno sale algo del mazo. Ya digo, en esta cuenta todo es importante. Un arconte, qué pena. Qué pena porque es buena carta y no la estoy jugando en esta cuenta. Pero se podría meter en la Azorius Flyers y orientarla a encantamientos. Comodín común, que nos viene genial. Tenemos ya 7. Dos lamias. Dame comer. Dame. Pastores de pesadillas. Último sobre. Ninguna de las infrecuentes. Otro comodín infrecuente, por cierto, ya tenemos 8. Y la rara es otro jabalí. Es el segundo jabalí que nos sale esta noche. Bueno, no ha salido muy bien. Vale, lo que os decía, el tema de los mazos. Los voy a subir, ¿de acuerdo? Este mazo. El Black Devotion es tal cual competitivo. Lo sube en MetaHub. Debajo del vídeo tenéis el listado completo. Voy a llamarlo Mono Black Devotion. Ahí está. El mazo Mono Black Devotion, tal cual. Este es competitivo, quiero decir, lleva todas las raras que tiene que llevar. Hey, Crichton89, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Así que, a ver.
Lo pongo como mid-range, no creo que lo podamos catalogar de agro, ¿no? Vale, esta monored budget, la monored budget, os la exporto. Es una monored a la cual le faltan bastantes cartas, pero la voy a etiquetar como budget para que lo veáis. Pero es una base para una monored. O sea, es decir, si estáis empezando y no tenéis todas las cartas, es una buena forma de comenzar. La voy a categorizar como agro. Me dice que tiene 61 cartas el mazo. Lleva 61 cartas este mazo, claro, porque metí un Embercleave y no quité nada. Voy a quitar un Slime Fire. Ya está. Arreglado. La Monored Budget ya la tenéis ahí también. La Simic Flash. A esta Simic Flash le faltan cosas, vais a ver. A esta Simic Flash, por ejemplo, pues mira, lleva solamente dos cazadores de manada nocturnos, porque no tengo aún los cuatro, me faltan comodines para todo. Simic Flash Budget la subo también para que tengáis un poco como la inspiración. Te digo, son mazos que he montado en esta cuenta sin meter ni un solo céntimo, o sea, totalmente gratis la cuenta free to play, como muchos de vosotros ya habéis hecho, o sea, tampoco estoy aquí contando algo que muchos no sepáis, ¿no? La Mono Blue Tempo, pero también es budget, aunque bueno, está prácticamente entera. La verdad es que no se puede llamar budget, es que es un mazo budget sin más. Mono Blue Tempo, ahí está, subidita, y la única que no he subido es la Azorius Flyers. La Azorius Flyers es una versión no actualizada a Teros, pero es competitiva igualmente, o sea, ya lo hemos estado viendo. De hecho, el mazo de toda esta noche con el que más partidas he ganado ha sido claramente con este. Bueno, pues ya tenéis los 5 mazos que estoy jugando en esta cuenta free to play, los 4 mazos que estoy jugando en esta cuenta free to play, subidos a mi Ether Hub. Mi Ether Hub lo tenéis justo debajo, que es la página en la que guardo todos los mazos que juego aquí en el canal, ¿vale? Que para que los podáis ver. Vale, entonces, ¿qué pasa? Nadie me está retando. O sea, yo he hecho aquí un poquito de pausa, he hecho otras cositas. Muchas gracias, Sinix, por poner el enlace, que lo tenéis debajo. Sí, Brecha y Jabalí, estoy viendo ahora el chat. Sí, otra cosa que tengo pendiente, efectivamente, es mirar los Pre-Constructed Decks. Les podemos echar un ojo ahora. Mira, hay alguien que me reta. Nelicas y Troglot, habéis llegado los dos a la vez. Así que con el primero que pillo juego y ya está. Aún no he tenido tiempo de mirar los mazos preconstruidos, estos que van a vender. Los, ¿cómo se llaman? Challenger Decks. Los Challenger Decks. Tampoco son súper competitivos. Pero está bien, te llevas. ¿Cuánto van a valer, por cierto? Bueno, no sé cuánto valdrán en la tienda. En la tienda valdrán 30 euros, pongamos, o algo así, ¿no? Supongo. Esos mazos. Porque esta mono blue. Ah, no, que estoy con la Simic. Como digo, no sé cuánto valen los mazos. ¿Valdrán 20, 30 euros esos mazos? ¿Entienda? ¿Alguien lo sabe? Ay, si son dos tiras giradas. Voy a buscar isla, ¿eh? Como digo, la monorroja, según MTG Goldfish, trae un valor dentro de $111, ¿vale? En cartas. Eso es la monored. O sea, rentable, por términos de rentabilidad, la más rentable, económicamente hablando. Pagas 20 o 30 euros lo que valga el mazo, que no sé cuánto valen. Si llego a saber esto, es la monored que vale 100, $111. Valdría el contenido del mazo y te lo venden por 20 o 30, lo que valga. ¿Alguien en el chat me ha puesto cuánto valen? El año pasado valían 20 euros. Pues mira, por 20 euros te llevas un chollo, yo creo. Luego, la Simic Flash contiene un valor de $105. La Golgari de Aventuras tendría un valor de $96. Eso no me lo esperaba. Me vale. Y la de fuegos, la Fires Friends que llaman aquí, $75. O sea, la que menos vale es la de fuegos y la que más vale es la monorred por el contenido. Pero digo, es que no he tenido tiempo de verlas. Y es que voy a hacer un vídeo sobre ello. La monorroja. Dos Alcides,
No me gusta que no tengamos verde y estas dos alceides. La monoroja lleva un filo ascua nada más, pero lleva 4 Torbran, lleva 4 gigantes aplastahuesos, 4 vaporadores a la fuga. La verdad es que lleva un montón de cartas muy buenas. La monoroja sí que sale bastante rentable. Si es verdad que al final valen esos 20 euros, son un chollo. Ya sé que se lo podría haber contrarrestado. Pero nos da un poco igual. Voy a ver si encontramos el bosque. Vale, nos sirve. Perdón. La cuestión es que esos mazos, que yo sepa, no llevan código, ¿no? Para el Magic Arena. Mira, si robamos un bosque, sería muy feliz. Pero no. Es que si llevan código, le merece la pena prácticamente a todo el mundo. Deberían llevar código. Porque eso yo creo que ayudaría bastante a que el juego explotase. Queremos más counters. El aplacar este puede estar bien, él no tiene tierras. Nos lo vamos a quedar. Vamos a hacer el siguiente turno. Ladronzuelo más aplacar. Pero la carrera de vidas nos la gana con estas alceides. Así que no vamos muy allá, ¿eh? Necesitamos un pequeño impulso adicional. Otro problema. Un bicho que encima nos mata a los ladronzuelos. Qué pesado, ¿eh? Venga, si robamos un bosquecito, no hay manera, ¿eh? Aquí tiene un bloqueo súper fácil. Vamos, no creo que tenga ni que pensárselo. Y nos bloquea el marinero. No es precisamente mi intención pagar 4 en robar una carta, ahora mismo. Ey, buenas noches, PDB 75. Buenas noches, bienvenido. Supongo que llegas ahora, ¿no? O te vas, depende. No tenemos ni siquiera... tranquilito. No tenemos ni siquiera una pet, una mascotita aquí a la izquierda. Porque es una cuenta de pobres. Un Gideon, no. Bueno, no está mal. Ya digo, si robamos el bosque... No hay manera. No sale el bosque. Pegamos de 6, pero le gana 2 cada turno y nos hace 2 a nosotros. Lo bueno es que tenemos doble counter. Y si no juega nada, podemos hacer adivinar 2 en busca del bosque, yo creo. Un Daxos que voy a contrarrestar. Por eso más vidas. Significa más vidas que gana y que la carrera nos la va a ganar. Pues ahora mismo en España, efectivamente, como dice Edosi, las 12 y 25. No puede ser. Este mazo, yo no recuerdo que llevase tantos counters. Yo no sé cuándo se los metí. Pero es que ahora mismo lleva muchísimos counters. Demasiados, yo creo. O sea, casi hasta el punto de ser innecesarios tantos. No sé, ya digo, no sé cuándo hice yo una versión con tantos counters. Él ha jugado triple compañero de manada de Hani. ¿Al conde sanador? Oh, no, este ya entró. Buah, esto sí que es un problemón. Es un problema porque estos ya son 2-2, es el siguiente turno. Y ganan 4 vidas y hacen 4 de daño. Estamos muertos. Ya no sé siquiera si necesitamos el segundo verde. Lo que necesitamos ya es un milagro. Bueno, Ansamon y Bosque está bien. Ey, Crayton89, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a seguir atacando de todas maneras. Y ojo, que con el emboscador le bloqueamos uno de los dos alceides y con el negar podemos contrarrestar un removal o lo que tenga, ¿no?
Si juega una criatura y le da devoción al Elliot, hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. Bloqueemos como bloqueemos. Bueno, no, podemos bloquear de forma que no perdemos, pero... Hemos perdido. Sí, esta Simic Flash es budget. Más que budget es que le faltan cartas todavía. No está completa, le falta alguna tierra, le faltan un par de emboscadores. De hecho, en esta partida se ha notado que nos ha faltado alguna tierra. Quizás si en lugar del bosque hubiese pillado el Ansamon, pero habríamos tenido el mismo problema. Al no tener el emboscador no habríamos podido ganar la partida. Sí, más que budget es que está sin acabar realmente, ¿no? Pero digamos que es una situación en la que mucha gente se puede encontrar. Budget en ese sentido, ¿no? Venga, Troclot. Voy a cambiar de mazo, que nos repetimos demasiado. Vamos a volver a la mono red. Que vuelva a ser budget. Más que budget, sin acabar. Por cierto, no nos ha salido ninguna Nax, ¿no? En los sobres. Hemos abierto 11 sobres. Bueno, hemos abierto 15 sobres esta noche y no ha salido ni un solo Nax. Sí, Nacho Eli, es verdad. Yo también me... Bueno, yo he tenido tierras, pero me faltaba el segundo verde para haber podido jugar el lobo antes. Ha sido buena partida, está bien. Vamos a ver, buah. Salimos la mejor salida de Magic. Montaña campeón ferviente. ¿No metí el tercer filo Ascua? ¿O el segundo? Bueno, pues jugamos con uno solamente entonces. Sinix dice que tengo dos metidas. Y creo que son los dos únicos filoscuas que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que tengo más comodines, pero no los voy a gastar en más filoscuas de momento. Podemos conservarlos, yo creo. Montaña campeón ferviente. Hemos ganado. Ya hemos ganado. La salida invencible. A ver a qué nos enfrentamos. A ver qué tiene Troglot. Una isla. Creo que voy a hacer vaporeador en el segundo turno. ¿Qué? No me lo esperaba. Es muy raro esto. Este tipo de cartas me huelen a mazos de Keo o de combo extraño. Vale, dos, digamos, dos filoascuas y dos Torban, que dice Fermenal que lo acaba de mirar en el Etherhub. Que ahí está el mazo tal cual, claro. Luz, no te preocupes, tú ocupa espacio. ¿Esto me puede bloquear? Sí, me puede bloquear. Ah, fuera. Los fuegos asesinos se juegan muy poquito. Se juegan muy poquito en las mono reds, pero no son malos, como estamos viendo ahora mismo. El código lo tienes. El código lo tienes aquí arriba. Aquí arriba a la izquierda es esta de aquí arriba. Ojo que tiene un espacio. Es FZ2H, espacio, Magibloteca, almohadilla, 07346, etcétera, etcétera. Para agregarme como amigo. Ahora cuando me agregues, pues te acepto y ya está. Creo que... No es que le matemos este turno, pero casi. ¿Qué hemos exiliado? ¿Una isla? Le hemos dejado a 7. Es mono azul, así que no lleva iras ni cosas de ese estilo. Así que vamos a aprovechar para jugar todo y ya está. Metemos así ya el daño y a correr. Muchas gracias, Sinix, por poner el... ¿Il Sinix? Bueno, Sinix. Gracias por poner mi código. Tiene buena pinta. Sí, yo diría que está bien. El código tal cual lo has puesto.
No. Pensaba que me estabas agregando. A ver. Ahora sí, ya te tengo. Venga, pues voy a jugar estas dos últimas partidas con Nélicas y con Luz y se acabó. Ahí está. Es Sion Luz. Venga, ¿qué piensas, Troglodyte? ¿Me ganas este turno? Joder. Ojo, lo podemos jugar, ¿eh? Ah, 4 y 3, 7. No, nos falta un maná. Vale, va, cierto. No, bueno, venga, va. Venga, juguemos. Ahí estamos. Tú no te preocupes por ocupar un espacio. En cada cuenta caben 200 amigos. Y yo tengo la esperanza de que algún día suban el límite de 200 a una cantidad mayor, porque 200 es poco, yo creo. Vale, sale el oponente, tenemos una mano buena. Y ojo, a ver si estrenamos las filo ascuas de esta cuenta. Ha hecho mulligan, ¿eh? Ojo, que nos ha hecho ya un mulligan. Y vamos con Monored. Y esta Monored tiene hambre. Queremos devorar mazos de oponentes. Pantano e Eidolon. Interesante. Ojo, vaya manita tenemos. Vaya manita tenemos. Él ya está obteniendo ventaja de cartas. Quizás lo mejor sería matar esto y evitar más problemas. Vale, pues lleva un mazo muy interesante. Me gusta mucho este mazo. Es la Golgari de encantamientos. Es un mazo muy chulo. Otro Eidolon. Bah, estos son problemas. Realmente en el fondo tampoco pasa nada. Le quedan tres cartas en mano. Lo que podemos hacer es jugar la baza del Filoasqua, atacar con todo y ganarle en un ataque. Porque fijaos que está girado prácticamente entero. Voy a hacer la del choque a su cabeza para hacer iluminar el escenario. Esto ya tiene 4 de maná. O sea, ya tiene 4, perdón, ya tiene 3 contadores, es un 4-4. Es decir, vamos con Torbran. Lo dejamos así. Y el siguiente turno jugamos el resto de cartas del mazo. O sea, el resto de cartas que tenemos aquí. Quizás no tendría que haber jugado el Torbran. Tendría que haber jugado primero las cartas exiliadas con lo otro. Pero más, tampoco importa demasiado. Vale, podemos hacer así. Podemos hacer así. Atacamos con todo. A ver si no tiene justo un removal ahora. Esperamos a ver cómo bloquea. Sacamos mana del evaporador y jugamos el Filoasqua. Vamos a ver qué es lo que hace él. A ver cómo bloquea. Ah, vale, convierte una tierra en un 3-3. Vale, pero ¿cómo bloqueas? Que es lo importante. Ya se ha girado entero, así que ya da todo igual. Haced doble bloque ahí.
Vale, pues salvaremos al Torgan, supongo, ¿no? Salvamos al Torgan, le matamos todos los bichos. Y le entra un montón de daño. Bueno, un montón. Tampoco tanto, se ha quedado en 13. Recupera la Hidron, roba carta, pero bueno, tenemos una mesa bastante potente, ¿no? Salvo que ahora haga Bosque Niña Masacre o algo así. No. La verdad es que tampoco tenía mucho que pensar. Ha sido muy simple, ¿no? Quizás lo podría haber hecho de alguna otra manera. Había varias opciones, hay varias posibilidades. Y la última partida de la noche, ¿quién le había dicho que quería jugar la última partida? ¿Quién era? Era Nelikas. Ya me has retado. Venga, la última partida de la noche. La ojo con Monred y a dormir y a descansar, que llevo una semana y una semana que no os podéis hacer una idea de trabajo y de todo. Una cantidad de horas que he trabajado esta semana tremenda. Y no me rinde, ¿eh? No me rinde la semana. No me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Además, el problema es que esta semana empezó mal. Empezó mal porque el sábado fui al festival ese de heavy metal. Ya salí destrozado. El domingo tuvimos el directo del mundial, que acabó a las 4 y pico de la madrugada. Destrozadísimo. Y luego el resto de la semana, que ha sido muy dura. Corvus Marek, no hace falta mucha preparación para retarme. Tú no te preocupes por eso. Así que sí, ahora en cuanto acabemos esto, hoy no va a haber, por mi parte... Ay, tendría que haber hinchado antes. No me he dado cuenta. Voy a hacer como si... No, es que no quería hinchar, quería ver si bloqueabas o no bloqueabas. No me acuerdo de que tenía mentor, es que ni me he acordado. Porque está luego en el trono del Drain, hay uno que es el gorro rojo comadrejero, que es igual pero sin mentor. Y no me he acordado de que este sí tiene mentor. Lo habría hecho antes de atacar. Pero bueno. Hemos perdido un daño y un contador +1/+1, pero a lo mejor si hincho, entonces ya sí que bloquea. Así que no está mal del todo. Mira, un buen objetivo para mis chispas. Este bicho se va mucho de las manos. ¿Os acordáis de lo bueno? ¿Os acordáis de lo bueno que es este bicho, el guardián de la cámara de crecimiento, y nos hemos olvidado completamente de ese bicho? Ahora no quería mentorear, quería jugar Filoasqua. Es más, ahora sí bloquea el Filoasqua, así que le pida. Neo también está hecho polvo, también dice. No, esto no es, es esto. ¿Sabéis lo que pega un trasgo porta estandarte de estos con Filoasqua? Pues todo lo que puedas pagar de maná, claro, o sea... Muchísimo, puede pegar 20. No, nos lo mata. Bueno, si robamos maná... Hemos hecho un top deck buenísimo, buenísimo. Este caballero frente roca... Es un top deck que significa matar la hidra y hacerle un montón de daño. Le dejamos a 5. A ver, si tiene otra hidra y nos mata el trasgo porta estandarte, estamos en problemas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué jugáis cosas raras? Hey, Carlos Salvato, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Creo que no merecía la pena lo que he hecho. Ni el campeón ferviente no tiene sentido. Era mejor hinchar el trasgo y punto. Hace doble block. No, no sirve para nada, prácticamente.
No, no sirve para nada. Es que no sirve para nada. Nada de lo que hiciese. Bueno. Buena partida, Nacho Eli. Buena partida. Hemos salido muy, muy, muy bien con la Filoasco, que por fin la he estrenado en este mazo. Bueno, la hemos estrenado antes, creo también. Bueno, pues listo. Creo que he cumplido, ¿no? Hemos jugado todas las partidas que hemos podido entre nosotros con la cuenta secundaria. Pues ya digo, estoy a la espera de que me arreglen la cuenta principal y pueda acceder de nuevo a la lista de amigos. Y no me apetecía tener que estar con el sistema este caduco y antiguo de usar los códigos para aquí y para allá, que es un jaleo, es tal, muy pesado. Y hoy quería algo más sencillo. Entonces por eso cojo la cuenta secundaria. Así también veis un poco por dónde van los tiros de mi cuenta secundaria. Hemos abierto 15 sobres. Os he comentado un poco el futuro de la Mono Black Devotion que me estoy construyendo, que creo que es un mazo bastante budget, que lleva poquitas raras. De hecho, puedes pasar de los castillos de Nimbo Oscuro, ¿vale? Puedes no jugarlos. Puedes llevar tres pastores de pesadillas. Puedes pasar, quitar los espantos de la amargura también. O sea que los cloacahuesos son importantes. Aquí es un pequeño problema, pero en lugar de cloacahuesos, puedes no meterlos y puedes meter alguna otra criatura con. ¿Cómo se llama esta habilidad? ¿Ultratumba puede ser? Sí. Con Ultratumba, por ejemplo, puedes meter Ejecutora Orzhov en lugar de los cloacahuesos. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno, cumple una función parecida, ¿no? Que es tener recursividad y además es bicho que este tiene un toque mortal, ¿no? Que también está bastante bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí esta noche, como siempre. Gracias por el apoyo espectacular. Y ya sabéis, bueno, hoy último día de la semana, último día laborable de Magic para mí. Así que toca descansar el fin de semana, disfrutadlo bien y el lunes volveremos con más fuerza. No sé, ya veremos si a lo mejor, si el lunes a lo mejor empiezo las rankeds. Empiezo día 20, ¿cuánto es el lunes? El lunes 24 de febrero empiezo las rankeds. Lo dudo, es que al final siempre empiezo tan tarde que al final me quedo en diamante 1. Me ha ocurrido 2 meses seguidos en diamante 1 por empezar la última semana. Así que este mes, para evitarme la tortura, quizás ni lo intento. Ya veremos, ya os sorprenderé. Ya veremos qué hacemos el lunes. A lo mejor empezamos las rankeds, ya veremos. Bueno, el caballero de Legión de Ébano también, que es raro. Ese es el problema. Espero que os haya gustado mucho el directo. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos el lunes. Estad atentos a los vídeos de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.